Bienvenidos a Ciudad y Medio. Estamos en el acto de presentación de esta asignatura, que es una asignatura importantísima y que os va a ayudar a resolver los problemas ambientales que tenemos que resolver para este siglo. En primer lugar, el director de esta escuela, va a dar la inauguración y vamos a tener un poco todas las presentaciones de todas las personas importantes que hoy estamos reunidas. No sabes hasta qué punto a mí me emociona estar aquí y estar aquí en lo que estamos haciendo. Hace 50 años yo llegué a esta escuela como estudiante, justo este año, este curso, hace esos años. Y eran los años de plomo, en el que el urbanismo era un instrumento de especulación, no era un instrumento de construir la ciudad. Despreciábamos tanto la asignatura de urbanismo que yo cuento como yo hacía las prácticas. Era un tema solamente realista. Tirábamos desde arriba cuadraditos recortados con el tamaño de los bloques de vivienda que nos pedían sobre un mapa y le dábamos toritas para hacer que cumplieran las distancias de las ordenanzas. Y tirábamos eso. Porque era nuestra forma de decir que no entendíamos que eso era como había que construir la ciudad y el territorio. El curso se sentó a las puertas de clase y se negó a dejar entrar un profesor que había construido una de las mayores operaciones especulativas de Madrid. El profesor, que tuve que decir que era docente, se fue y dimitió ese año. Para nosotros la ciudad era muy importante. Eran los momentos en que empezaban los primeros estudios de ecología y que empezábamos a entender que el clima y el planeta se podía morir y que nadie nos lo decía porque nada. Admirábamos una escuela que se llamaba la Cámara de Bruselas, donde René Schomburg, Maurice Guillot, hacían que sus estudiantes trabajaran con los vecinos y hacían contrapropuestas contra el urbanismo especulativo de la ciudad de Bruselas. Y venían a darnos conferencias a Madrid cuando los invitábamos para explicarnos que ser estudiante de arquitectura era militar en la defensa del territorio, en la defensa de la sociedad, en la defensa de la ciudad. Y todos los proyectos que hacíamos el ASA. Os podéis imaginar, para mí, como director de la escuela, 50 años después, cómo se me ponen los pelos completamente de punta, y ya sé que es difícil, que se me pongan los pelos de punta, entonces sí los tenía los de ASA. Cuando veo sentado a Jacob, aquí, que nos va a hablar de clima, que nos va a hablar de cómo hay que salvar el planeta y de cómo el clima está cambiando. Y estamos en un mundo que va a cambiar completamente y que lo podemos entender. Yo que llevo un año y medio haciendo una exposición que la tenéis en la Plaza de Castilla que se llama Somos Agua, diciendo que nos estamos quedando sin agua y que nos podemos quedar desertificados completamente y que puede subir el agua en las costas y llevarse a nuestras ciudades. Me emociona encontrar a Pesura de la Torre, a su alcalde, a la alcaldesa de Olmeda, y ver que los profesores y profesoras del Departamento de Urbanismo están implicados en la sociedad, que le estamos dando de vuelta a la sociedad lo que la sociedad nos da, que es el cobijo de entender que podemos trabajar y que formamos parte de nuestra comunidad. Encontrarme a la directora del Departamento de Urbanismo, me encanta que sea una directora del Departamento de Urbanismo, encontrarme a otras dos magníficas profesoras implicadas, a Emilia Román, a Esther Higuera, implicadas en montar todo esto, implicadas en ver el RACOM, implicadas en ver las corporaciones municipales. Fundamentalmente, porque nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de crear los sueños de la sociedad, de soñar por ella. Vosotras sois las que vais a hacer el mundo, el nuevo hábitat en el que vamos a vivir. Y si no empezáis a experimentar, a desarrollar en la escuela, si no funcionamos, estaríamos completamente fracasando. Luego, Raquel Cortacás, bienvenida a esta casa.
para que lleva los programas de innovación educativa en la universidad, lleva los programas de aprendizaje y servicio, que es la forma como está vertebrada en nuestra universidad este tipo de relaciones. Tengo muy poco que decir hoy, pues el poder dar las gracias a todas y a todos, porque estoy viendo la escuela con la que yo soñaba hace 50 años y estoy viendo cosas que tenemos que cambiar y mejorar, pero estamos en ese camino que hace 50 años a mí me hacía coger un avión o el coche en 4 latas, en 4L, para ir hasta Bruselas y enterarme de lo que se hacía. Ahora lo veo aquí y lo veo en Madrid. Solamente si estamos en mitad de la comunidad y entendemos lo que nuestros convecinos y convecinas no debemos de trabajar, podemos hacer nuestro trabajo bien. Espero que disfrutéis muchísimo este curso de Ciudad y Medio. Yo pensaba decir otra cosa, pero según he ido hablando con todos y con todas, me ha salido directamente del corazón. Muchísimas gracias. Bienvenidas y bienvenidos. Cuando ha empezado Manolo con lo de los bloques, digo, otro día no lo invitamos. Yo me estaba acordando ahora mismo de Farina, que está malo y no puede venir, que ha sido director del departamento y además catedrático. Y Farina decía que la transición se va a producir sí o sí, que la cuestión es el surgimiento asociado que vamos a poder evitar, ¿no? Le pedí a él que presentara brevemente el departamento y yo creo que si pienso en nuestro departamento, creo que lo que nos caracteriza es que somos todos y todas profesores apasionados y que nos sentimos responsables de dar respuesta a los retos de la realidad, ¿no? A los retos del mundo en el que vivimos. Yo no soñaría por nadie, no lo recomiendo, ¿vale? Creo que es más hacer viable ese otro mundo posible, ¿no? ¿Qué nos preocupa? Pues ya sabéis lo que nos preocupa. Nos preocupa el cambio climático, la escasez de recursos, las desigualdades, que pues, si no lo sabíais, el 1% de la humanidad tiene el 50% de los recursos. Eso quiere decir que el 50% de la humanidad solo accede al 2% de los recursos. Claro, se producen movimientos migratorios. ¿Qué tienen que ver las ciudades con todo esto? Pues muchas cosas, ¿no? Para empezar, más del 50% de la humanidad vive hoy en ciudades, en núcleos urbanos. Las ciudades que más van a crecer van a ser justo estos países, sobre todo en África subsahariana, donde hay mayor escasez de recursos. Además, son los espacios donde se produce entre el 40 y el 70% de los gases de efecto invernadero, ¿no? Vinculados al cambio climático, es donde se acumulan más recursos naturales, donde se consume más energía. Yo cuando decía bienvenidas y bienvenidos, que no sé si decirles bienvenidas y bienvenidos a los juegos del hambre, ¿no? Pero si no creyéramos que la realidad es transformable, no tendría sentido para nosotras y para nosotros estar aquí, ¿no? Las agendas urbanas reconocen, la agenda urbana firmada en 2016 por todos los gobiernos, reconocen tres cuestiones prioritarias: acabar con la pobreza, promover un mundo más sostenible y seguir fomentando el desarrollo económico. Yo me pregunto si esto no es una ecuación imposible. De hecho, no la voy a responder ahora, pero hablamos de esto muchas veces en clase, ¿no? Creo que hay que priorizar unas cosas sobre otras, pero bueno, de esto hablaréis sobradamente en el curso, ¿no? Para mí la bienvenida es la bienvenida a invitaros a apasionaros y a responsabilizaros de esto. ¿Cómo lo hacemos en el departamento? Pues yo creo que hay tres cuestiones fundamentales para nosotros. Una es la investigación. Reflexionar sobre estas cosas, tanto sobre los retos como sobre otros mundos posibles. Si no los soñamos, nunca existirán.
y no lo hacemos solas y solos. Tenemos claro que necesitamos geógrafos, economistas, sociólogos, necesitamos trabajar con otras y con otros, y por tanto la humildad es un elemento fundamental de nuestro trabajo. No nos vale solo con pensar, y por eso desarrollamos procesos de investigación-acción. Yo os animo a que entréis en la página del departamento, os metáis en la pestaña de investigación y pinchéis proyectos de investigación que están colgados, proyectos que ya son hasta 2025, ¿no? Hizo gracias el otro día mirándolo, ¿no? Trabajamos a nivel nacional e internacional en proyectos de salud, de agroecología, de transición ecosocial, cuestiones energéticas, justicia socioespacial, que es lo que nos define, ¿no? E intentamos que todo eso en lo que trabajamos trasladároslo a través de la docencia, tanto en las asignaturas de grado como luego en las asignaturas de los trabajos fin de grado, en las asignaturas de optativas del máster habilitante y en el máster propio que tenemos de urbanismo. Y hacerlo a través de, creo que ser el departamento con más proyectos de innovación educativa, de hecho estamos ahí entre nosotros, los dos presentamos, nosotros también, ¿no? Intentamos hacerlo desde esa innovación educativa donde la realidad, la reflexión, la acción se mezclen, ¿no? Así que bienvenidas y bienvenidos a apasionaros y a responsabilizaros con nosotros de este mundo y de otros mundos posibles, ¿no? Y acabo con una frase que me apasiona de Margaret Mead, que dice que solo una sociedad organizada y con objetivos claros puede cambiar el mundo. Así que bienvenidas y bienvenidos. Adelante y muchísimas gracias a todas vosotras, a todos vosotros. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con la presentación de la mañana y os explico brevemente que esta presentación tiene tres partes diferenciadas. Entonces van a subir diferentes personas a cumplir cada una de estas partes de la presentación. En primer lugar, vamos a tener los representantes de la academia. Por supuesto, la coordinadora de la asignatura, que es Emilia Román, que ya conocemos o conocéis, y también hablarán algunos profesores y algunos alumnos de la experiencia de esta asignatura desde el punto de vista académico. La segunda parte hablaremos de los servicios que presta esta asignatura y devuelve a la sociedad, con el APS, que tenemos también a Raquel, y tenemos a la alcaldesa y al alcalde, Pío y Victoria, y entonces ellos hablarán de lo que ha sido el pasado y lo que va a ser el presente de este curso que vamos a comenzar. Y por último, y no menos importante, tenemos el factor de la divulgación, que en esta ocasión contamos con Jacob, que realmente nos va a mostrar pues una divulgación interesante, científica, que también nos pueda poner un poco en este elemento de salida y de conocimiento para la reconstrucción, la rehabilitación y la regeneración de nuestras ciudades y nuestros pueblos. Por lo tanto, en primer lugar, va a ser Emi la que le cedo los trastos para que pueda presentar la asignatura. Muy bien, pues muchísimas gracias. Voy a quitar este cartel tan precioso porque…
Bueno, pues me sumo a todos los agradecimientos de mis compañeros y mis compañeras anteriores. Estamos encantadas de ver tanta gente en formato presencial. Es un gustazo el teneros con nosotros. Voy a hacer una brevísima presentación que ya han hecho bueno, se nos ha olvidado decir que tenemos un grupo de profesores y profesoras increíbles, que siguen la asignatura súper entregados, comprometidos. Es una asignatura muy coordinada, muy pensada, muy trabajada y la hemos disfrutado muchísimo y la seguimos disfrutando. Nos motiva a nosotros como docentes y espero que a vosotras y a vosotros como alumnas. Como os habrán contado, ¿no?, ayer en esa primera clase, los objetivos de la asignatura son muy claros. Como pongo aquí en la presentación y bien grande, lo que pretende la asignatura es estudiar la relación entre el territorio y la ciudad. ¿Para qué? Pues con una visión, ¿no?, orientada hacia la intervención para hacer posteriormente propuestas a diferentes escalas, desde la territorial a la urbana, incluso hasta la de detalle, ¿no?, casi de acupuntura urbana. Pero en todo el proceso, fijaos, contemplando elementos presentes en el territorio, como son elementos del medio físico, el paisaje, el bioclima, los condicionantes climáticos, de los que luego hablará Jacob. Y fijaos la segunda parte, una metodología docente que promueve el análisis crítico, ¿vale? Un análisis crítico de los problemas que tenemos en la actualidad, problemas ambientales, pero no solo ambientales, sino sociales, y problemas de salud, porque hablamos de medio ambiente, pero también hablamos de salud y de desigualdades sociales muy importantes. Todo está intrínseco, es un mundo complejo y la mirada tiene que ser también pues integral, ¿no? Raquel, te voy a hacer un poco de spoiler, pero ¿vale? Pero nosotros utilizamos desde hace mucho tiempo una metodología que se llama aprendizaje-servicio y es muy sencilla. Lo que hace la universidad beneficia y se entrega a la sociedad, ¿vale? Nosotros estamos trabajando, como pone ahí, combinando procesos de aprendizaje con servicio a la comunidad, ¿vale? Entonces, todo lo que hagáis va a tener una repercusión. No solamente vais a aprobar, que aprobaréis casi todos, porque es una asignatura que tiene muchísimo éxito de aprobados, no regalamos la nota, pero es que os motiváis, hacéis unos trabajazos espectaculares. Pero no solo sirve para aprobar la asignatura, sino que sirve para ayudar a todos estos municipios, porque Madrid no solo es la gran ciudad, está compuesta por un montón de núcleos rurales. Nosotros hemos conocido el otro Madrid, ¿no?, ese Madrid rural fantástico, a través de una serie de municipios estupendos, con gente maravillosa que ya vais a conocer a lo largo de la mañana, y lo que hacemos es poner el foco en esos municipios, entregando una hoja de ruta, de proyectos donde ellos luego y ellas pueden hacer propuestas, ¿no?, en sus poblaciones. ¿Cómo empezamos? El conocimiento real del medio. Yo siempre lo llamo las invasiones ETSAM, ¿vale? Realmente hacemos verdaderas invasiones. ¿Por qué? Porque son municipios que tienen 600 habitantes. Este año Olmeda de las Fuentes tiene 350. Somos 450 alumnos y alumnas de la asignatura. Son invasiones ETSAM, ¿eh? Y yo siempre lo digo con gracia, no me hace gracia, tenemos que avisar a los bares o al bar del pueblo, porque claro, entran de repente 450 alumnos y alumnas y el trabajo de campo da hambre, ¿eh? Y entonces, pues, tenemos hasta que ¿no? Esa es la intendencia de nuestras invasiones de la ETS. Entonces, lo hemos pasado fenomenal, ese contacto con la realidad es fundamental, tenemos que ir a los sitios y conocerlos. Aquí tenía alguna, no he traído todas las invasiones, porque entonces estaríamos toda la mañana, ¿vale? Pero para que veáis lo que vamos a hacer el día 24 de febrero en Olmeda. Y aunque llueva, vamos, la escuela va, ¿eh? Da igual el clima, llueva, sol, ahí estamos para conocer los sitios. Otra cosa muy importante que quería destacar es que en nuestras invasiones los municipios se dejan invadir, ¿eh?, y se autoorganizan, ¿eh? Entonces, nosotros y nosotras no, como profesores no contamos como el municipio, son los propios vecinos y vecinas los que se organizan y os van a contar cuáles son las fortalezas y las debilidades de su población. Y ese es un momento muy bonito porque vais a ver caras, porque al final estáis trabajando para las personas, ¿eh? Trabajáis para mejorar la calidad de vida de las personas y está muy bien enganchar y poner caras a los vecinos y vecinas.
Otra cuestión importante, la devolución, lo que decía, que es uno de los objetivos de la metodología aprendizaje-servicio, devolución a los municipios de lo que se hace en la escuela. Y entonces hemos hecho muchísimas jornadas y exposiciones donde la escuela vuelve a ir a cada uno de los municipios donde hemos trabajado y se hace una exposición con una selección de trabajos y se lleva a los municipios a través de estas exposiciones y va la ciudadanía. Van todos los vecinos y vecinas, muchos, y se produce un debate entre la escuela y la ciudadanía, porque tiene que estar presente desde el principio hasta el final, desde la caracterización de qué está pasando en la población hasta, oye, hemos hecho estas propuestas, ¿qué os parecen? Y siempre hay opiniones, oye, pues muy bien, aquí podías haber mejorado, tal. Entonces, es un debate súper interesante. Bueno, aquí tenéis algunas de esas devoluciones que hacemos, ¿no?, desde la asignatura, que son momentos, bueno, es que van nietos, padres, hijos, abuelos, es fantástico, de verdad, muy, muy enriquecedor. Aquí tenéis, ¿no?, algunas de esas exposiciones que se hacen en casas de cultura, en colegios, en pabellones de deporte, donde nos dejan. Bueno, aquí tenéis, ¿no?, algunas de esas jornadas. Y luego, otra cuestión que sí que nos parece muy importante es difundir lo que se hace en la escuela, que se hacen cosas súper interesantes, que hacéis cosas estupendas y tenemos que contarlo. Y hacemos una labor también, lo intentamos, de difusión bastante grande, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, se hacen exposiciones virtuales. En los ayuntamientos, vuestros trabajos, al final entregáis unos pequeños vídeos de 3 minutos, porque ya sabéis que el tema de planos y tal, hay muchas personas que les cuesta, ¿no?, entender un plano o un detalle constructivo, lo que sea. Entonces, lo que solemos hacer son pequeños vídeos de 3 minutos donde vosotros contáis en un lenguaje muy sencillo cómo es vuestro proyecto. Entonces, se quedan subidos en la página web de los ayuntamientos y allí los vecinos y vecinas pueden consultar cada uno de los proyectos. Entonces, esto se ha hecho en varios ayuntamientos. También exponemos en lugares significativos, culturales, como por ejemplo el Matadero de Madrid. Hemos hecho varios años de exposiciones y también se ha producido ese encuentro entre la universidad, la ciudadanía, las corporaciones municipales. Sigue habiendo ese momento de debate que nos parece muy interesante, ¿no? Salir a la calle, ¿no? La universidad sale a la calle. Aquí tenéis también, hemos ido al Ateneo de Madrid, por supuesto, otro lugar singular, ¿no? Pío nos acompaña muchas veces a estos encuentros, le va la marcha como a nosotros, Pío, alcalde de Pezuela de las Torres, y bueno, lo hemos pasado muy bien. ¿Qué se hace también en esta asignatura? En esa labor de difusión hacemos una publicación, desde hace 6 años, una publicación que recoge los trabajos más significativos. ¿Cuál es el objetivo de esta publicación? No solamente el tener, ¿no?, reunir esos proyectos significativos, sino que sirve como material para vosotros. Vosotros mismos estáis generando, esto entra, es bibliografía de la asignatura, generáis conocimiento para los alumnos y alumnas que vienen en cursos posteriores. Y sirve estas pequeñas publicaciones como hoja de ruta a los municipios, para que ellos puedan pedir pues fondos de desarrollo rural, etcétera, y ya nos contará Pío, ¿no?, y poder hacer sus intervenciones, tener un manual de cómo intervenir en el municipio con criterios medioambientales, bioclimáticos, etcétera. Entonces, como decía, tiene un valor muy interesante, porque puede que alguno de vuestros proyectos se vea reflejado dentro de 1 o 2 años en el municipio, en vuestro caso, en el municipio de Olmeda de la Fuente. Entonces, tomarlo también como un reto profesional, no solo de aprobar la asignatura, ¿no?, sino de poder llegar a hacer algo real. Y, por último, ya para acabar, pues creemos desde el departamento que el urbanismo es una herramienta transformadora de carácter ambiental y social, súper importante. Nuestros modelos de desarrollo tienen que orientarse, como han comentado, ¿no?, Eva Álvarez, Manuel, tienen que procurar un futuro más equilibrado ecológicamente y equitativo socialmente. Esto es muy importante. No trabajamos en un lienzo en blanco. Hay persistencia. Entonces, lo que pongo ahí, ¿no?, integración del contexto existente. Hay una identidad, hay un territorio. Hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? No podemos ir con nuestra gorra de arquitecto y arquitecta e imponer determinados diseños, etcétera, sin saber que ahí hay una historia, ¿no? Tener en cuenta temas de metabolismo urbano,
la calidad de vida, la salud tan importante, ¿no? En estos entornos, en estas ciudades que cada día son menos saludables, pues también fundamental. Y, por supuesto, participación social. Y esta última parte es una cuestión imprescindible para identificar las necesidades que tiene cada población y los satisfactores, ¿no? Los deseos que tiene esa población. Las decisiones, como he contado, ¿no?, antes, sobre las ciudades y los pueblos y los municipios pequeños, las tenemos que hacer con los propios ciudadanos, sin imponer usos, ¿vale?, ni diseños. Otra cuestión que me parece importante y que vamos a trabajar en la asignatura es que este cambio no solo necesita soluciones tecnológicas, ¿no?, ni disciplinares, sino necesita una transformación profunda de nuestra manera de pensar, ¿vale?, de sentir y de actuar. Y estáis en la universidad y estáis en un proceso de formación de vuestra futura profesión y tenéis que incorporar estas cuestiones, porque hay graves problemas ambientales y grandes retos para poder intervenir. Y, por último, creemos que desde la educación, ¿no?, educar desde la experiencia de la propia vida es muy interesante y ese contacto con el mundo real es fundamental. Por último, fijaos, la adquisición, ¿vale?, de competencia en esta asignatura, la ciudad y el medio, tiene un objetivo no solamente de formación técnica y profesional, sino también, como pongo aquí, ¿no?, ambiental, humanística, con pensamiento crítico, ética y conciencia social, con un objetivo también común muy importante, que es la mejora ambiental del planeta y de la calidad de vida de las personas que lo habitan. Así es que un gran reto por delante. Bienvenidos al mundo del siglo XXI y bienvenidas. Y, bueno, nada más. Aquí lo dejo y doy paso a mis siguientes compañeros, ¿no?, del acto. Muchas gracias, Emi. Vamos a ir con la primera mesa, que la hemos llamado un poco la mesa de la academia, y vamos a llamar al profesor Carlos Verdaguer y al alumno, exalumno Luis Miguel Ramos del Cerro, que van a hacer unos pequeños comentarios. Aquí, disculpad al profesor José Fariña, que es un poco el padre nuestro de todos. O sea, realmente José Fariña es nuestro padre académico, es el que nos ha metido a todos este gusto y esta concienciación que os queremos transmitir, pero hoy está con gripe, tiene fiebre y, bueno, no ha podido acompañarnos. Pero, bueno, realmente intentaremos entre todos que, bueno, estar presente con su idea y, bueno, transmitíroslo a todos vosotros. Por lo tanto, vamos a dar paso a Carlos y a Luis Miguel Ramos. Podéis subir, por favor. Bueno, muchas gracias a vosotros por la invitación. Voy a ser enormemente breve para otras cosas. Yo creo que es mucho más interesante lo que vas a contar tú como alumno. Yo, bueno, estoy encantado de estar aquí. Podría empezar diciendo que precisamente esta situación, este examen, que es tan magnífico y tan estupendo, casi es todo lo contrario de lo que hemos buscado en la asignatura, ¿no? Esta distancia aquí, yo creo que lo que más diferente hay de lo que supone realmente esta asignatura. Yo tengo que decir que los años que he estado aquí, lo que más he disfrutado es con vosotros en la mesa, con el lápiz en la mano, pensando juntos. Esa es una de las ideas que quiero dejar. La otra es, hablábamos de las invasiones esas, yo aquí hablaría casi de la invasión urbana. Es decir, yo cuando he tenido una magnífica experiencia gracias al empuje especialmente de Emilia Román y de Rafa Córdoba de introducir las metodologías de aprendizaje y servicio en la asignatura, lo primero que se me ha ocurrido es este laboratorio debería invadir toda la escuela, todas las asignaturas realmente deberían funcionar de esa manera. Yo creo que esa oportunidad que vais a tener aquí, el contacto directo de trabajar en la escala 1-1 real, pateando el campo, hablando con la gente y funcionando y dando respuesta a partir de necesidades y deseos reales,
yo creo que eso es impagable. Y eso es la esencia, es el corazón de nuestra profesión. Ese es el motivo por el que creo que estamos todos aquí. Queremos transformar, pero no queremos transformar para hacerlo en semejanza nuestra, sino para proponer soluciones realmente a los problemas sociales. Y por eso yo dejo esta idea sobre la mesa. Pienso que este laboratorio que supone la asignatura de Ciudad y Medio tiene que ser un laboratorio que se extienda, que de alguna forma se podría decir, yo creo que gracias al esfuerzo también como personas como Manuel Blanco que están en ello, yo creo que otra escuela de arquitectura es posible y que dentro de esa escuela muchas de las experiencias del laboratorio de esta asignatura serían aplicables. Muchas gracias. Bueno, pues como no podía ser de otra manera, bienvenidas a todos y a todas. Y bueno, yo realmente vengo a secundar un poco todo lo que han dicho anteriormente. Quiero agradecer que se me haya brindado la oportunidad de compartir espacio con tantos talentos que os habéis reunido hoy. Y también, como no, agradecer que se me haya brindado la posibilidad de agradecer que se me haya brindado este altavoz para contaros mi experiencia, ya no solo como alumno de la asignatura, sino como exalumno de la escuela, sino como una persona, sino como persona que ha macerado todos estos conocimientos y experiencias de tanto la Ciudad y Medio como el resto de asignaturas del programa docente. Voy a levantar para seguir con la presentación. Bueno, pues primero de todo secundar la parte de José Fariña, porque hace 5 años estaba en un lugar exactamente como vosotros, solo que en la planta 3, y recuerdo perfectamente su presentación. De verdad que seguramente os vayan a insistir a lo largo de la asignatura en que le sigáis la pista y demás, pero yo lo digo ahora. Visita su blog, interesaros por él, porque de verdad que es una persona súper interesante, realmente involucrada en la disciplina y de la que vais a aprender un montón. Entonces, como decía, hace 5 años estaba en el mismo lugar que vosotros y nuestro curso se llevó a cabo en el municipio de Ambite. Y bueno, ya os he contado que es interesante la experiencia de la asignatura, pero es una experiencia que vosotros vais a vivir cada uno a vuestra manera, así que os voy a contar lo que para mí ha representado el transcurso de la Ciudad y el Medio a lo largo de mi formación, tanto como estudiante como profesional. Y es que esta asignatura creo que tiene lugar en un momento realmente crucial, estáis en un momento, en unos años de crecimiento enorme. Y bueno, lo sabréis mejor que yo, que sois los que los estáis viviendo ahora, pero creo que personal muy por encima del profesional. Y todas las enseñanzas que vayáis a almacenar en este año van a acompañaros, espero, a lo largo de toda vuestra formación, como ha ocurrido conmigo, que no solo me ha ayudado a continuar toda la carrera, sino que a día de hoy sigue siendo una parte muy importante en mi vida profesional. Y bueno, pues sin más dilación al grano, ¿cuál creo que es el acierto de la asignatura? Pues este desde luego no. A ver, disculpad. Vale. Pues es una asignatura que no se nutre del dogma de fe firme y cierta, que incluso en muchas asignaturas se da por hecho. No vais a tener que aceptar ningún concepto abstracto como un principio innegable. ¿Por qué? Pues porque se os va a presentar, como bien ha dicho Emi, un municipio pequeño, que va a tener tanto sus agentes tangibles como sus problemas reales. De manera que vais a conocer de primera mano esta situación y vais a poder modelar para cada uno vuestro propio camino. De nuevo, como ha dicho Emi, vais a llevar a cabo estas propuestas analizando la realidad física
y de la ciudad en cuestión, y vais a proponer, por supuesto, una serie de trabajos con una gran potencia, con un gran potencial medioambiental y climático. Pero no solo os vais a tener que centrar en eso, o por lo menos os recomiendo que no solo os centréis en pasar los 6 créditos y ya, que está fenomenal, por supuesto, pero es que la ciudad y el medio os va a abrir la oportunidad de sacarle un provecho extracurricular a vuestros trabajos. Esto que está saliendo en pantalla fue presentado a la Bienal de Arquitectura Hispana y fue seleccionado entre los mejores trabajos, entre las mejores propuestas de programa docente. Y, como ha dicho también, los trabajos son expuestos en cada municipio y no solo van a ser expuestos, van a ir los ciudadanos, vuestros familiares, amigos, etcétera, sino que también suelen conllevar una entrega de premios. Por lo tanto, aprovechad la oportunidad de sacar un buen curso, de almacenar conocimientos y eso, egoístamente, que vais a hacer currículum, chicos y chicas. O sea, aprovechadlo de verdad. No sé si conoceréis este sitio, pero es la granja de San Ildefonso, los Reales Jardines. ¿Y por qué viene esto a colación? Allá por 1907, Joaquín Sorolla fue invitado por Alfonso XIII a pasar una semana en el Real Sitio de San Ildefonso. Y se cuenta que el pintor valenciano en este tiempo vio la belleza cambiante de los jardines, la metamorfosis de estos espacios naturales bellísimos, y se fue frustrado. Se fue frustrado por no poder seguir aprendiendo, por no poder seguir almacenando conocimientos, almacenando colores, almacenando, en definitiva, aprendizajes para plasmar en sus cuadros. Y, bueno, por supuesto, salvando las distancias, creo que es así como, en cierta manera, nos sentimos todos los que nos hemos involucrado en este aprendizaje, en estas incursiones de la ciudad y el medio. Y yo, personalmente, he tenido la gran suerte de haber podido llevar la dirección creativa de las publicaciones y demás propuestas que se han llevado a cabo con la asignatura. Así que, de verdad, no olvidéis que hacemos arquitectura para las personas. No tiene tanto valor, vamos, de hecho es que no tiene ningún valor llevar a cabo edificios, plazas o demás propuestas que son pura especulación y aprendemos mucho de vuestras propuestas bioclimáticas. Lo seguimos haciendo, así que os invito a nunca dejar de ser alumnos de tercero de grado y lo dicho, que muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos y Luis Miguel. Vamos a continuación con el segundo bloque, que es también muy completo, porque nos van a acompañar el representante de la Oficina de Servicio de Innovación Educativa, Oficina APS de la Universidad Politécnica de Madrid, Raquel Portaencasa. Va a subir también a acompañarnos el alcalde de Pezuela de las Torres, Pío Carmena Servet, y también la alcaldesa y concejal de urbanismo de Olmeda de las Fuentes, que es el municipio en el cual vamos a trabajar este año, Victoria Roldán Prieto y Gonzalo Fernández Martínez. Muchas gracias a todos y brevemente nos... Vale. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por invitarnos a la Oficina de Aprendizaje y Servicio de la Universidad a esta sesión que no esperaba tan multitudinaria, ni muchísimo menos, pero la verdad que es un orgullo ver que una de las asignaturas que se está haciendo en el marco o que practica la metodología APS
pues tenga esta concurrencia de alumnos. Bueno, yo voy a ser muy breve porque creo que hay cosas mucho más interesantes que escuchar que nosotros, pero sí que quería haceros ver la importancia que tiene el aprendizaje-servicio en la enseñanza hoy en día, ¿no? El aprendizaje-servicio, ¿qué es? Es una metodología que, aunque me ha hecho spoiler Emilia, lo repetiré, es una metodología que lo que hace es que mientras estéis aprendiendo, estáis contribuyendo a la sociedad, estáis haciendo proyectos que tienen impacto social. A mí me gusta mucho esta similitud que se hace en esta frase. Plantar un árbol es un acto solidario. Investigar sobre los motivos por los cuales se ha desforestado un bosque o está en estado de degradación es una actividad de aprendizaje. Aplicar eso que hemos aprendido en esa investigación para reforestar un bosque y plantar árboles es aprendizaje a servicio. Vale, entonces, se trata de hacer proyectos que aquí, bueno, os ilustro algunas cosas, ¿no?, que se están haciendo. Os podría poner mil ejemplos de los proyectos que estamos llevando a cabo, pero, bueno, por ejemplo, se están alumnos de otras escuelas, no de esta, pues están haciendo con impresoras 3D pequeñas prótesis o tal para ayudar a niños con problemas de amputaciones de miembros. Están trabajando con temas de robótica, como veis, pues algunos prótesis biónicas. Se está, por ejemplo, en este caso del puente que veis ahí, pues la Escuela de Caminos ha formado a los alumnos en todas las técnicas de construcción de puente y estos alumnos ahora hacen de guías turísticos en los barrios e involucran a los barrios para que conozcan cómo está hecho el puente. Se están dando cursos, muchos cursos, por parte de la Escuela Nuestra de Montes, en colegios y en centros de educación preuniversitaria sobre temas medioambientales y la Agenda 2030. Se está trabajando en mejorar los barrios, por ejemplo, Lavapiés, ahí hay un ejemplo de Lavapiés, en San Blas. Bueno, estamos trabajando temas de pobreza energética en determinados barrios para que nuestros alumnos, en este caso de Minas, están visitando estos barrios y buscando soluciones para la pobreza energética. Se está dando formación en centros de casas de mujeres que están en régimen de acogida para mejorar o potenciar su posible empleabilidad. Se han dado también formación a jóvenes que tienen determinados problemas de inserción social. En general, se está trabajando con todos los barrios, ONGs, entidades, bueno, eso lo contaré más adelante, pero apoyando en todo lo que es el entorno y nuestra sociedad. Y esto lo estáis haciendo los estudiantes, acompañados de vuestros profesores, con idea de mejorar todos nuestros entornos y una sociedad mejor. La diferencia entre el aprendizaje-servicio y el voluntariado, no, el voluntariado centra su mayor objetivo, es la contribución social, es hacer una acción social como objetivo fundamental, aunque siempre se aprende en todo, pero no es el objetivo fundamental. En cambio, en el aprendizaje-servicio, el objetivo es doble, es aprendizaje y servicio. Son las dos cosas unidas. ¿Cuál es la otra diferencia entre el aprendizaje-servicio y el voluntariado? El voluntariado no da créditos. El aprendizaje-servicio es algo que ya es curricular, es decir, que las asignaturas que poco a poco consigamos que vayan haciendo aprendizaje-servicio, pero es a cambio de créditos también, ¿vale? En el voluntariado no hay créditos, pero sí en el aprendizaje-servicio. Y es muy importante que el aprendizaje-servicio cada vez más se introduzca en más asignaturas, en más universidades, en más titulaciones y en todo, porque es una obligación, además, como universidad pública, revertir nuestro conocimiento a la sociedad. Bueno, en el año 2015, como sabéis, en la cumbre de Naciones Unidas se estableció la Agenda 2030, en la cual hay que, bueno, están los 17 objetivos de esta agenda que se resumen, antes lo han mencionado también, pero bueno, básicamente todos ellos contribuyen a erradicar la pobreza y a la sostenibilidad del planeta. El aprendizaje-servicio y todo lo que vayáis a hacer en esta asignatura o en otras que tengáis aprendizaje-servicio están contribuyendo de alguna manera a esta agenda, a alguno de estos objetivos.
Por lo tanto, el aprendizaje servicio es un instrumento muy potente para contribuir a la Agenda 2030. Bueno, lo importante también de la APS es que es un aprendizaje experiencial, o sea, vais a aprender haciendo una experiencia en el mundo real. Ya no se queda todo en los libros, en los apuntes, en los exámenes, sino que realmente se aprende haciendo, es lo que se conoce como el learning by doing, y es un aprendizaje que os va a quedar muchísimo más impregnado. No quiero menospreciar otro tipo de aprendizajes, pero es verdad que enfrentándose, aplicando lo que sabéis y lo que aprendéis a situaciones reales, a problemas reales, ese aprendizaje es mucho más potente. La metodología que vais a trabajar aquí fundamentalmente es la resolución de problemas. Es aprendizaje basado en proyectos y resolución de problemas. Y también lo he mencionado anteriormente, no solamente vais a aprender a resolver problemas reales y a trabajar en el mundo real con lo que vais, los conocimientos que vais adquiriendo en la asignatura, sino que además, casi sin daros cuenta, vais a desarrollar lo que se llaman competencias transversales. Vais a tener pensamiento crítico, trabajo en equipo, liderazgo, creatividad, todas estas competencias transversales que se desarrollan con este tipo de aprendizajes. Bueno, la Universidad Politécnica creó la Oficina de Aprendizaje Servicio en el año 2019. Se creó aprobándose en el Consejo de Gobierno de la Universidad nuestra Carta de Servicios, que es donde plasmamos todos nuestros compromisos y objetivos de esta oficina, ¿no? Desde entonces, esta oficina tenemos ya en marcha más de 80 iniciativas, esperamos tener muchas más poco a poco. Nos coordinamos con el resto de oficinas de aprendizaje a servicio de otras universidades, colaboramos con muchísimas asociaciones, ONGs, entidades sin ánimo de lucro, fundaciones, ayuntamientos, concejalías, para trabajar en todos los objetivos que mejoren nuestro entorno y que ayuden a colectivos vulnerables. Y mantenemos periódicamente reuniones con todas estas entidades, cada vez más entidades, esperamos colaborar con ellos, para escuchar sus necesidades, para escuchar qué necesidades tiene el colectivo al que estas entidades están ayudando o apoyando, y para buscar nosotros experiencias, profesores, que con sus alumnos le puedan dar respuesta a estas necesidades. El aprendizaje servicio ahora mismo, se lo decía Emilia esta mañana, es algo que muchos profesores han hecho de toda la vida, pero no se llamaba así. Se hacía pues de manera aislada y sin prácticamente reconocimiento ni conocimiento en la propia universidad, ¿no? Es verdad que el aprendizaje servicio, de hecho, en la nueva ley que se va a aprobar ya viene plasmado. Es una metodología que va a ser obligatoria, ya lo es en muchos países, por ejemplo, en Holanda es obligatorio en toda la enseñanza preuniversitaria, incluso en Estados Unidos está súper extendida esta metodología. El otro día una profesora del Tecnológico de Monterrey me comentaba que en todas las asignaturas de los grados de allí, en todos los cursos de todos los grados, tienen 6 semanas siempre de aprendizaje-servicio. O sea, en todas las asignaturas tienen que hacer alguna actividad de impactar en la sociedad y de ayudar y contribuir a la sociedad. Bueno, ofrecemos cursos también dirigidos al profesorado para ver cómo se aborda esta metodología y cómo implantarla. Hemos empezado el reconocimiento al profesorado y a las experiencias que hagáis a través de premios. Este año ha sido la primera convocatoria de premios de APS. Aquí tenemos uno de los premios que ha ganado, el de edificios bioclimáticos, con Emilia y con Rafael. Y trabajamos, como decía, con distintos ayuntamientos, concejalías, entidades, ONGs y demás, y con el Ayuntamiento de Madrid, que hace ya 4 o 5 años firmó un convenio, el Ayuntamiento de Madrid, promoviendo que todas las universidades públicas hicieran APS y crearan estas oficinas, ¿no? Entonces, tenemos todas las universidades firmado un convenio con el Ayuntamiento de Madrid, que está muy detrás de que se hagan experiencias de este tipo, y ahora hay bastantes iniciativas que ponen en marcha, por ejemplo, mejorar la habitabilidad de los pisos de personas mayores,
bueno, una serie de iniciativas que estamos abordando. Y esta es muy importante, la última, porque creo que os afecta a todos y me gustaría mucho que os interesarais por ella. Estamos ahora mismo poniendo en marcha, bueno, vamos a empezar a proponer trabajos fin de grado y trabajos fin de máster con aquellas entidades que nos digan necesidades que tienen que puedan ser desarrolladas como un trabajo fin de máster o fin de grado. La idea es tener una bolsa de trabajos para que postuléis hacerlos. A hacer esos trabajos, buscaremos los profesores tutores interesados en que lo hagáis, pero que podáis hacer aprendizaje servicio también a través no solo de las asignaturas que ya tenéis aquí en esta escuela la posibilidad, sino que lo podáis hacer también a través de trabajos fin de grado, trabajos fin de máster. Tenéis ahora mismo también actividades de aprendizaje servicio en el catálogo de actividades acreditables, que sabéis que tenéis 6 créditos a lo largo del grado que podéis hacer por ahí. Ahí también hay alguna asignatura, aprendizaje servicio, que os animamos a que os matriculéis, os intereséis por ella. Bueno, esta parte voy a ir muy rápida porque es muy política de alguna manera, pero bueno, la Universidad de La Laguna, en Canarias, hace un tiempo ha puesto en marcha una declaración con el fin de que la firmen todas las universidades, poco a poco la vayan firmando. De momento la han firmado estas universidades, entre las cuales está la nuestra, para es la declaración de Canarias, donde hay 10 postulados en los que se dice y se indica lo que es el APS, la importancia que tiene, cómo involucrar esto, y esperemos llegar algún día, yo no sé si me habré jubilado o no, pero que yo creo que esto va a estar en todas las asignaturas, en todas las titulaciones, porque es necesario, y como os digo, en muchos países ya está obligatorio. Y esta declaración de Canarias ya la hemos firmado unas cuantas universidades, tiene 10 postulados que, bueno, pues abogan por todas las características que tiene el aprendizaje servicio. Al final, esta declaración está pidiéndole tanto a las agencias de reconocimiento de la calidad, ANECA, que se le reconozca a los profesores también en sus procesos de acreditación, que hacen APS, que lo firme la CRUE y tal, y bueno, esto está ahora mismo en fase de que se está firmando, pero que cada vez confiamos en que más se adhieran. La semana pasada hubo un congreso en Barcelona donde el ministro de Educación ya habló del aprendizaje servicio, ya dijo la importancia que tenía y que se fuera esto impregnando en todas las titulaciones y en todos los planes de estudio. Hay que hacer aprendizaje y servicio en el máximo número de asignaturas, hay que estar cerca de las necesidades de la sociedad en la que vivimos. Ya para terminar, tenemos un portal de aprendizaje-servicio donde tenemos la información organizada para estudiantes, para profesores y para las entidades. Os invito a que lo visitéis de vez en cuando y conozcáis un poco pues, todo lo que hacemos y todo lo que va a estar a vuestra disposición para todos los que tengáis interés en esto. Y nada más, muchísimas gracias. Buenos días. La verdad es que visto desde aquí, desde ahí menos, pero desde aquí impresiona el auditorio. Sois muchos más que en los plenos, ¿eh? En los plenos no hay tanta gente. Pero, en fin, a ver si podemos transmitir lo que queremos. Ah. ¿Habla? ¿Sí? Vale. Bueno, ahora se me ve mejor. Bueno, yo soy Pío Carmena, soy alcalde de un pueblecito que hay aquí al este de Madrid, y que tuve la suerte de recibir la visita, la invasión, como dice Emilia, de un curso de arquitectura, y ahora contaré las conclusiones y las ventajas que hemos visto de esta invasión. Pero primero quiero agradecer a todos los responsables de la asignatura. Para mí es un honor y un privilegio poder exponer aquí en este salón de actos, que claro, es una cosa inusual para un alcalde de un pueblecito de la Comunidad de Madrid. No, no es lo normal. Bueno, a ver si esto funciona.
En el curso 2019-2020, tristemente conocido como el de la pandemia, los alumnos de la asignatura realizaron los trabajos en Pezuela de las Torres. Entonces, nosotros, previamente, con los responsables de la asignatura, agrupamos todas nuestras problemáticas en cuatro temas. Las plazas, el parque de Rebeca Bartolomé, que es un parque relativamente grande, conexiones exteriores y otros temas. Aquí está la ubicación de Pezuela y la foto de la invasión, que ya la conocéis porque la hemos visto varias veces. También, en colaboración con los profesores, preparamos esta especie de peticiones donde identificamos las carencias o los sitios que nosotros, a priori, considerábamos que habría que mejorar y sobre los que habría que trabajar. Por supuesto, esto solo fue una guía inicial, luego los distintos grupos hicieron lo que les pareció mejor. Pero, en fin, también es verdad que nos dieron muchas ideas para resolver los problemas que teníamos. Los resultados, es importante trabajar orientados a un producto. Los productos conseguidos, que también se han comentado aquí, fue una exposición física donde se pusieron en el Centro Cultural La Posada los póster y los vídeos explicativos para que la gente los viera. Hubo unas votaciones sobre esos póster y sobre esos proyectos y hubo, como ha dicho los de la asignatura, hubo unos premios a aquellos que fueron los más seleccionados. También hubo una exposición virtual. En nuestra página web colocamos un botón que ha estado ahí hasta hace dos o tres meses, donde se podía acceder a todos los póster que se habían presentado y a todos los vídeos, y la verdad es que fue bastante visitado. Y que ese es el enlace este que tenemos aquí. Voy a pasar primero por unas imágenes y luego voy a hacer unos comentarios sobre la experiencia. Aquí tenemos el proyecto más votado. Este proyecto es curioso porque todos los que vivimos allí, es una cosa que en algún momento se nos ha ocurrido, ¿no? Nosotros tenemos una iglesia muy bonita, tenemos una serie de plazas alrededor de la iglesia y la idea de juntar todas las plazas, dejando la iglesia exenta, pues es una idea estupenda. Pero claro, nadie de allí, con la iglesia hemos topado, nadie de allí se le ocurre tirar la casa del cura. Ha tenido que venir gente virgen, entendiendo virgen sin prejuicios, para pensar que lo mejor que había que tirar era la casa del cura. Y entonces, efectivamente, todo el vecindario dijo, hombre, esto es exactamente lo que queremos. Y este fue el más votado. Ahora lo que tenemos que hacer es ejecutarlo. No es fácil, pero hemos iniciado un proceso de revisión de las normas y por lo pronto vamos a hacer que la casa del cura no se pueda arreglar. A ver si así se va. La verdad es que está bastante, bastante mal la casa, o sea que si podemos conseguir que no la arreglen, al final igual se cae. Bueno, las plazas en los pueblos son un sitio muy especial, porque todavía en pueblos como el nuestro, la vida en verano sobre todo, en invierno no, se hace en las plazas. La gente sale de sus casas con sus sillas y hacen su tertulia, ¿no? Lo que pasa es que son espacios abandonados, que han ido construyéndose según se iba necesitando. Y los árboles se han ido secando, otros creciendo mucho, otros creciendo poco. Entonces, las propuestas que hicisteis nos dieron ideas de que tenemos que concentrarnos en las plazas. Y hay dos temas que repetiré después, pero que creo que es importante, que a nosotros los trabajos vuestros nos abrieron dos ideas. A ver, en un pueblo se construye con cemento, con hormigón y ya está. Pues no. Nos dijisteis que había muchos pavimentos, que había muchos materiales, que había muchas posibilidades y eso nos ha abierto ideas cara a hacer mejoras y proyectos y reformas de las plazas, que por ahora son solo ideas y proyectos, pero ya tenemos el dinero, con lo cual pronto serán realidades, ¿no? Luego también una cosa importante que nos hicisteis ver es toda la parte bioclimática de sombras, vientos, que nadie la ha tenido en cuenta. Antes estaba la umbría y la solana, ya está. Ahora no. Ahora hay umbrías y solanas en verano, en invierno, en primavera, y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y finalmente está el tema del arbolado, la interacción con el arbolado y con las plantas en general. Nosotros, el árbol favorito son las moreras, ya está, solo hay moreras. Y los olmos son malditos porque levantan las calles. Pues no, hay muchas más cosas. Y vuestros trabajos, la verdad es que nos han puesto de manifiesto todas esas cosas con las que podemos trabajar
y hemos estado empezando a poner ellas en marcha. Por ejemplo, la plaza de una de ellas, esta de aquí, la que hay aquí a la derecha, pues hemos cambiado los árboles de acuerdo con vuestras prescripciones. En la plaza del barrio Olmeda, que está así de fea, todo con cemento y parches, pues tenemos un proyecto de adoquinarla y darla un espacio con bancos y aparcamientos ordenados, no que aparquen los coches donde les parezca. Entonces, todo eso, la verdad es que gracias a vuestros proyectos. Otro aspecto importante son las entradas de los pueblos. Las entradas de los pueblos eran los sitios donde se echaba la basura, pues ya no. Entonces, nosotros teníamos esta explanada, que era un excedente de un proyecto de urbanización, que era los sitios donde se echaba la basura y en verano se colocaban las peñas, son como chabolas. Pues no, nosotros, siguiendo uno de vuestros proyectos, pues hemos construido lo que hemos llamado la Plaza de los Mayos, con un cartel, con una máquina trilladora antigua que nos han regalado, su bandera, su arbolado, sus aromáticas, y la verdad es que esto ha sido por un impulso de vuestras ideas. Esto ha sido la puesta en marcha de una idea que se dibujó y adaptada a lo que se ha podido hacer, pues esto es lo que ha quedado. El parque de Rebeca Bartolomé. Este es un parque lineal que tenemos al lado de la carretera, que en principio pues solo estaba pues para pasar al polideportivo, no valía para otra cosa. Nosotros, si vosotros visteis, como se ve en la parte superior, un montón de posibilidades. Hay tres o cuatro propuestas con respecto a este parque. Hacer de todo, hacer sitios para jugar, sitios, espacios. Entonces, poco a poco estamos avanzando. Hemos colocado lo que se llama un punto REPE, porque había una subvención de la Comunidad de Madrid. En los pueblos vivimos de las subvenciones, ¿eh? Hay que tener en cuenta que los recursos vienen de la Comunidad de Madrid. Entonces, lo que hay que hacer es tener ideas y cuando abre la ventanilla, colocarlas ahí. Entonces, abrir una ventanilla para el tema de deportes y presentamos un proyecto que se llama un punto REPE. Nos dieron la subvención y ahí está, el punto REPE, que es esto naranja. Y todo esto viene de que este parque vale mucho más que para pasar por él. Es un espacio que tiene mucha utilidad, está al lado del pueblo, al lado de la carretera, por desgracia, pero tiene muchas más aplicaciones que solamente para pasar. Los arbolados. Aquí tenemos un camino que es vía pecuaria, que baja del pueblo a la fuente. Antes era una senda mala, no podías ir por ella y en verano se llenaba de cardos. Entonces, aprovechando unas obras del canal de Isabel II, pues lo hemos convertido en un camino viable y hemos plantado una serie de árboles que ya crecerán alrededor del camino, de manera que sea un paso sombreado desde el pueblo hasta la fuente más importante del pueblo. Esto, como veis, también ha sido una propuesta de vuestra asignatura. Los huertos urbanos. A un kilómetro del pueblo hay una zona que es municipal, donde tenemos la nave municipal, hay unas zonas de deportes. Y había un campo que no se usaba para nada. Una de las ideas de vuestros proyectos es, ¿y por qué no hace usted un huerto urbano aquí? Hombre, dice, bueno, huerto urbano empezó la de las torres, que hay huertos. Bueno, pues hemos hecho, no lo hemos llamado urbano, pues lo hemos llamado vecinal, pero la verdad es que ha tenido un éxito increíble. Hemos hecho 14 huertos de 100 metros cuadrados, que comparado con lo que hay por ahí no son huertos, son casi parcelas, vamos. Y bueno, pues todo el mundo se ha puesto, los que estaban interesados han pedido, tenemos lista de espera, lo renovamos cada dos años y bueno, pues el comentario de los, porque en los pueblos hay un colectivo que son como senadores, son los críticos, los que se sientan al sol. El comentario es que nos da mucho valor porque hemos conseguido que la gente cabe gratis, entonces porque la gente va al huerto y cava gratis, porque es para ellos, claro. Entonces, esto es otra idea estupenda. Y abajo están los composteros, que también fue otra idea. Esta la hemos copiado de Olmeda, la verdad, que es para utilizar la gestión del residuo orgánico de las casas, la fracción marrón de Madrid, pues la gente, los vecinos voluntarios, no son muchos por ahora, pero hay, los echan ahí, ahí se crea compost y ese compost nos lo llevamos a los huertos. Esto se llama economía circular, por ahí. El depósito del agua. Este es un edificio singular que tenemos, que se construyó para poder hacer la dotación, el reparto de agua en el pueblo, que se subía, bombeaba de una fuente y luego se distribuía por gravedad, claro, cuando el pueblo tenía la mitad de la dimensión. Ahora no funciona, la gravedad no funciona, hay que bombearla. Entonces, este depósito está en desuso. Entonces, inmediatamente alguien puede pensar que lo que hay que hacer es tirarlo. Pues, hombre, fuera parte del, si estuviéramos en Nueva York, sería el Skyline de Pezuela.
como es de las torres, tiene dos torres, la de la iglesia y el depósito. Entonces ya justificamos nuestro nombre, ¿no? Entonces, bueno, pero lo que hay que hacer es hacer algo con él, porque un edificio que no se usa se cae. Y entonces, pues estamos ahí. La idea que nos propusieron fue desnudar al depósito. No sé si nos vamos a atrever a tanto, pero sí queremos hacer una cámara oscura, aunque no encuentro a nadie que me haga una cámara oscura. Me dicen, pero si eso no se hace. Cámara oscura es como un periscopio de submarino. Hay una muy famosa en la Torre Tabora, en Cádiz. Me dicen, es que eso no se hace así, es que ahora lo que se coloca es una cámara arriba y se baja y se pone un ordenador. Pero hombre, lo bonito que son los prismas y los cristales, pues vamos a seguir intentándolo. Pues bueno, aquí, pues que el depósito valga para algo más que para estar ahí y mantenerlo, pues también es una idea vuestra. Todo esto son cosas concretas que he querido ilustrar, que son propuestas concretas, pero ahora, ¿cómo se pone esto en marcha? Pues en los ayuntamientos, como os he dicho, tenemos unos recursos propios, que suelen ser escasos, y tenemos la Comunidad de Madrid, que está dispuesta hoy por hoy a colaborar con los ayuntamientos y que pone en marcha muchos planes de inversión, de desarrollo, de infraestructuras, y lo que hay que tener son ideas y lo que hay que tener es cosas desarrolladas para colocarlas en la ventanilla cuando se abre la ventanilla. Entonces, ahora mismo tenemos un plan de inversión regional 2022-2026 que nos ha tocado. Esto es como si fuera la lotería, la friolera de 2 millones de euros en el municipio para hacer cosas. No sabéis lo que representa eso para un ayuntamiento, es la vida. Tenemos un programa anual de infraestructuras y equipamiento que ha salido este año. Yo creo que no sé si es que hay elecciones, pero bueno, ha salido este año y nos han dado 100.000 euros y ya hemos colocado las propuestas que queremos hacer, que son muy interesantes. Nos han anunciado un plan de reequilibrio territorial, pues muy estupendo, otros 100.000, pues venga, vamos a presentar otras propuestas. Y después hay los planes de recuperación de la Unión Europea, el DUS 5000, que es un tema eléctrico. Entonces, por ejemplo, otras ideas que hemos planteado, que no están basadas en propuestas vuestras, pero sí están inspiradas en todo lo que nos habéis aportado, es un aparcamiento en una zona que está ahí abandonada, pues hacer un aparcamiento y también la posibilidad de un aparcamiento de autocaravanas. Tenemos un paseo peatonal en una zona que está ahí perdida y, bueno, pues la idea es hacer un paseo peatonal que forma parte de las propuestas o las iniciativas que habéis hecho. Las redes de servicios y pavimentación, tenemos una parte, la parte de abajo del pueblo, cercana al cementerio, que está bastante mal. Entonces, en condiciones normales, aquí lo que se haría sería, se echaría una capa de asfalto y tan amigos. Pues no, comparado, teniendo en cuenta que hay nuevos pavimentos, que hay nuevas cosas, pues vamos a hacer una combinación de asfaltado con adoquinado, con plazas, para hacer un conjunto que sea acorde pues con las propuestas que habéis hecho. Tenemos otro paseo, que es el paseo que va hacia la parte del norte, que es lo que os he dicho, aquí hay unos árboles de toda la vida, unos ailianthus terribles, unos olmos que levantan las raíces. Entonces, lo que hay que hacer es un paseo compatible con aparcamientos, y esto está inspirado en vuestras propuestas. El proyecto de renovación de instalaciones eléctricas está asociado al DUS 5000. A nosotros nos han dicho que no había dinero, a Olmeda se lo han dado, porque fueron más listos y lo presentaron antes. Por eso digo, en cuanto se abre la ventanilla, hay que colocar la propuesta. Y, en fin, yo lo que quería decir era que pues la participación o la interacción entre vosotros y el pueblo ha sido fantástica. Ha sido, para mí, por lo menos, ha sido como si abres una ventana y ves que hay otro mundo, que hay otras cosas y que hay gente que te ayuda con sus ideas y con sus iniciativas. El hecho, como he dicho al principio, que sean ideas vírgenes, para mí solo le da valor, porque no estáis condicionados. No, es que esa finca no se puede tocar porque es de fulano, o no, es que eso es del cura. No, da igual. Si hay que tirar una cosa, se tira. Si hay que hacer no sé qué, se tira. Y eso, esa frescura es la que necesitamos, porque nosotros estamos llenos de complejos. El mundo, la sociedad rural, siempre hay muchas restricciones que no te permiten actuar. Y esto siempre ha sido así. Es la frase más típica de los pueblos. No es que esto se hace así porque siempre ha sido así. Pues no. Hay otras opciones y vosotros nos lo habéis puesto de manifiesto. Y bueno, ahora que va a seguir los representantes de Olmeda, tengo que decir, ya lo dirán ellos, bueno, es que ellos no lo van a decir, por eso lo digo yo. Olmeda es un pueblo dificilísimo para vosotros, porque está perfecto. Para nosotros, en Pezuela, miramos a Olmeda como con envidia, es como si fuéramos a una exposición. Y claro, donde las cosas están mal, hay mucho recorrido para mejorar. En Olmeda hay poco recorrido, porque está muy bien.
Pero, en fin, ya lo veréis, y si conseguís que Olmeda esté mejor todavía, habéis un trabajo excelente. Pues nada, muchas gracias. Una cosa, estoy especialmente contento de venir aquí hoy, bueno, esto es mi escuela, ¿no? Antes decía el director que hacía 50 años, bueno, yo empecé en el año 71 aquí, pues, por tanto hace 52, y ahí nos encontramos algunos compañeros, que alguno hay por aquí, con lo cual me siento especialmente contento, José Miguel, de que andes por aquí. Y simplemente decir esto, también deciros que este aula, que es exactamente igual que yo lo recuerdo, en aquellos años fue el primer sitio donde yo tuve que la obligación, porque así me lo dijo el catedrático, de dar la primera clase que me tocó. Imaginaros lo que es con una persona recién salida de la escuela, pues encontrarse con esto y con este panorama. Bueno, dicho esto, yo vengo a hablar de mi libro, de nuestro libro, que es Olmeda de las Fuentes, como podéis imaginar. Olmeda de las Fuentes, Olmeda, Olmedo, Olmos, de las Fuentes, Fuentes. Ya está dicho todo. Olmos no nos quedan y fuentes tenemos que preservarlas. Dicho esto, ¿dónde estamos? Bueno, pues se nos denomina, primero, que somos vecinos de Pezuela de las Torres. Tenemos una magnífica relación, como habéis podido ver, aunque diga luego lo de la iluminación. Bueno, sí, fuimos un poquito más rápidos, pero nada más. Y tenemos una magnífica relación entre ambos municipios y, bueno, pues por eso estamos aquí también. Nos encontramos en la zona sureste de la Comunidad de Madrid, lo que se denomina habitualmente la Alcarria de Madrid, que es una zona, como veis, bastante amplia, que tiene determinados factores constantes entre todos los municipios que hay en la zona. Y tiene unas características que yo voy a ser muy breve, porque así me lo han pedido, y voy a ir relativamente rápido. Tiene una serie de características. La primera es que su orientación, veis ahí un plano de plan general, tiene una orientación norte-sur perfecta. La gente de antes sabía lo que hacía. Y cuando se implantaba en un sitio y crecía, pues naturalmente que sabía lo que hacía. Orientación magnífica. Pero es que además tiene una diferencia de cotas entre la parte más baja y la parte más alta de 150 metros. Con lo cual eso delimita, define, dificulta cualquier cosa que podamos hacer. También es verdad que en base a eso, abajo, en los 700, en la cota 700, tiene agua de las fuentes. Agua. Y en la cota... Por supuesto, si tiene agua, tiene regadío.
es decir, consumo de regadío, pegado. La parte de arriba, la de 850 metros, secano. La altiplanicie, secano. Todo lo que puede obtener la gente que vive allí del propio cultivo. Pero también tiene algo muy importante, que como en ese momento toda la gente buscaba el autoabastecimiento, y estamos en una zona especialmente caliza, tiene algo de arcilla, pero especialmente caliza, también se construyeron muchísimas cuevas. No las tenemos todas censadas, casi todas. Están preservadas dentro de nuestro plan y dentro de nuestra filosofía de comportamiento de esta corporación y de las anteriores. Porque tengo que decir que el funcionamiento, el crecimiento de un pueblo, la forma de ser de un pueblo, de un mundo rural, no tiene que ver con una corporación, tiene que ver con toda una filosofía de comportamiento de la gente, como veréis después, y de los alcaldes, aquí ahora mismo tenemos dos, y de los alcaldes que han estado trabajando anteriormente, que dejan un legado mejor del que recibieron, que es lo que pretendemos hacer nosotros. La ciudad y el medio, la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Para empezar, no vais a encontrar en el pueblo, en el término, ningún elemento singular, ninguna pieza arquitectónica, leas iglesia, la casa del cura, ninguna. El auténtico valor que tiene el núcleo es el del conjunto del núcleo, es decir, todo él ha ido preservando determinadas constantes que vais a descubrir, que las vais a ver y que las vais a tener que potenciar. Se convierte en villa, bueno, el municipio, para que os hagáis una idea, es muy antiguo, es de más o menos el primer tercio del siglo XII, cuando se ven los primeros vestigios. Estamos aquí, ahora mismo, y el primer elemento básico para el funcionamiento de un municipio fue en 1564, cuando adquiere la categoría de villa, es decir, que permitía cobrar impuestos, muy importante, y permitía administrar justicia, muy importante también. Por tanto, a partir de ese momento adquiere su propia libertad, se desgaja de lo que era el comportamiento de Alcalá de Henares, que era de quien dependía, y empieza a ser un municipio como lo entendemos ahora nosotros. Y también hay un segundo momento importantísimo, que es aproximadamente a principios del siglo XVIII, cuando se convierte en un núcleo industrial. Un núcleo industrial generado a través de una persona importante dentro de nuestra propia historia, que es Juan de Goyeneche. Un navarro que viene a principios del siglo XVIII, que al final se convierte en señor de la Olmeda, se crea su propio vivienda de fin de semana, que es el conjunto de Nuevo Baztán, dentro del propio término de Olmeda de las Fuentes, crea o compra alrededor de unas 4.000 y pico fanegas, que son más o menos unos, 1.500 hectáreas, 1.500 hectáreas, y se crea su propia vivienda, que es el Palacio de Nuevo Baztán. Ese núcleo barroco de 1705 es el que genera un montón de un crecimiento demográfico extraordinario. Pasa de 200 habitantes a 850, según los textos que hemos ido viendo aproximadamente. En este momento, para que os hagáis una idea, los que estamos aquí sentados del municipio somos como el 1,5% de toda la población. Somos, no llega a 400 habitantes en este momento. Y es lo que hay. Y hay dos hechos también que debéis de conocer, porque entiendo yo que para poder diseñar, para poder estudiar, para poder crear, para poder entender lo que pasa en un municipio, uno tiene que conocer su propia historia. Cómo ha crecido, qué ha pasado y por qué es así. A partir de ese momento, la presentación que podéis hacer de una idea es mucho más profunda, mucho más densa y mucho más interesante. Uno es el nacimiento de un personaje olvidado en la historia, que se llama Pedro Páez, y que yo aquí reivindico su existencia. ¿Por qué? Primero porque nació en la Olmeda, allá por 1564, justo cuando la Olmeda se convierte en villa. Y después porque tuvo las agallas de irse, bueno, era jesuita, tuvo las agallas de irse nada menos que a Etiopía. No cuento la historia porque la vais a ver. Y nada menos que, como en 1518, si mal no recuerdo, 1618, descubre las fuentes del Nilo Azul. Posición que ha cambiado, hace muy poquitos años lo hemos descubierto, gracias a bastantes personas que, como uno de ellos está aquí, no lo voy a comentar, pero que descubre las fuentes del Nilo Azul y que naturalmente para nosotros es uno de los personajes más importantes de nuestra propia historia. Y otro es una situación,
es una situación que es la llegada aproximadamente en los años 60 de varios pintores que empiezan a atraer amigos suyos, que son algunos pintores más. Esos pintores que se definía como de la Escuela de Madrid de 1960, comandados por Álvaro Delgado, vienen Eugenio, los que les gusta la pintura, Eugenio Granel, Menchugal, yo qué sé, muchísimos, han generado una manera de pensar dentro del municipio. Lo transmitieron a la gente que estaba allí, más gente llegamos después, nos apercibimos de su propia importancia y, naturalmente, que lo hemos ido manteniendo y han generado una manera de pensar y de actuar dentro del municipio que lo vais a ver cuando vayáis a dar la vuelta. Aquí veis, por ejemplo, una imagen tomada desde la parte de los 700 metros aproximadamente, donde está en una ladera sur perfecta, coger las brújulas y lo vais a ver, perfecta, o sea, eso no es suerte, es que han querido así, perfecta, que genera unas orientaciones fantásticas. Esta es la parte más alta, donde se ve cómo va cayendo suavemente hacia la vega y que os va a limitar a vosotros también, por ejemplo, algo tan difícil como la accesibilidad o el comportamiento de algunos diseños. Aquí tenéis otro. Aquí, esto de la derecha que veis es parte del crecimiento natural del casco y que, bueno, que está, bueno, más o menos integrado dentro del conjunto. ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué os pedimos que nos hagáis? Aparte de lo que ha dicho bien Pío, ¿no?, de vuestra frescura y de vuestra libertad. Pues lo primero, os trasladamos la importancia de los recorridos. En un municipio como este, el recorrido de la gente, cuando pasea, tiene que estar muy potenciado. ¿Por qué? Porque tiene que tener un principio y tiene que tener un final. Tiene que tener unos focos de atracción entre un caso y en el otro que permitan y ayuden e inviten a la gente a poder comunicarse entre sí. Por tanto, llamamos la atención a los núcleos de atracción, es decir, enclaves que podéis diseñar, que podéis buscar para poder generar un recorrido, como digo, con un principio y una vuelta, un final, y unos espacios o líneas contemplativas. Veréis que el paseo de la gente dentro del casco permite pararse y mirar. Y ver, importante en el recorrido, mirar y ver. En segundo lugar, buscamos los puntos estratégicos. Esos enclaves que bien decía Pío, nosotros también tenemos áreas degradadas, zonas degradadas, ya las vais a ver, no las vamos a descubrir, pero las tenéis. Por tanto, unir las zonas degradadas, mejorar las zonas degradadas y conexionarlas dentro de la trama urbana es otro de los que vais a encontraros. En tercer lugar, los elementos urbanos. A ver, ¿cómo lo digo? El mundo rural, por supuesto, es austero. Es austero y utiliza los materiales más cercanos. Es decir, lo que tiene cerca. ¿Cómo que se va a ir a importar acero de...? No, no, mire usted. ¿Aquí qué hay? Pues mira, aquí hay cal. Va. Aquí hay, por tanto, piedra caliza. Ah, bien, bien. Aquí hay madera. Ah, bien. Y aquí hay hierro. Madera, caliza y madera y hierro. Con esos elementos tenéis que potenciarlos, tenéis que utilizarlos y tenéis que exponerlos a la realidad. Y en cuarto lugar, lo pongo ahí entre interrogantes, la accesibilidad. Nosotros tenemos calles pues, que tienen un 20% de pendiente. 20, 25% de pendiente, real. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues queremos vuestras ideas porque hemos llegado hasta donde hemos llegado. Enclaves, esto es un ejemplo cualquiera que traigo de un enclave que puede ser mejorado. Está bastante bien, por eso he puesto la foto, pero me quiere. Tenemos fuentes, cuatro fuentes ahora mismo y alguna más perdida. Investigar eso, ver qué podéis hacer, ver qué podéis sumar. Otra de las vistas, desde abajo, como veis, parece que las edificaciones están unas encima de otras. Es difícil construir desde el punto de vista exclusivamente constructivo. Difícil, por eso, porque tenemos un terreno que es bastante inestable. Y en este sentido os tengo que decir, aunque no lo he dicho al principio, que vais a encontraros en la trama urbana una especie de heridas transversales en la línea de máxima pendiente. Esas heridas son torrenteras.
gracias a las torrenteras, en la dana del septiembre del 19, que nos ha pasado de todo, todas esas torrenteras empezaron a trabajar, empezaron a funcionar y nos salvaron probablemente de muchos más problemas de un desplazamiento de todo el terreno y probablemente haber acabado en La Vega pues algunas de las viviendas. Aquí ya visto desde arriba también veis un poco los aspectos. Desde el punto de vista ordenancista está muy regulado, no hay más que verlo. Hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer y bueno, creo que eso ha funcionado aproximadamente. Aquí veis, por ejemplo, lo traigo un recorrido. Los tenemos expuestos así para la gente. Este es el recorrido de la cuna de Pedro Páez, un recorrido dentro del casco que viene a contar la historia de Pedro Páez en relación a sus hechos. El segundo es otro de la Ruta de los Pintores, lo traigo también para que veáis toda la gente que está con nosotros trabajando. Vamos, que está con nosotros, ha estado con nosotros allí pintando. Y poco más, deciros solamente una cosa más, que sí, porque lo he apuntado aquí. En primer lugar, que nos interesa vuestro análisis crítico, lo ha dicho antes Emilia, es importantísimo, sin la crítica no avanzamos. Primera cuestión. La segunda cuestión, bueno, yo tengo que deciros que tengo una envidia extraordinaria. O sea, a mí esto nos lo dicen, José Miguel, hace 40 y tantos años, pues no sé qué hubiera ocurrido, porque nunca lo habíamos visto. Nosotros, efectivamente, como decía el director, tirábamos los bloques encima del plano, según cayeran, estábamos influenciados por la Carta de Atenas y así pasó luego lo que pasó después. Y en tercer lugar, como creo que vais a probar todos, pues deciros que disfrutéis. Que disfrutéis. Que se os vea vuestra propia libertad, que no os coartéis de nada, porque con el disfrute es como viene realmente el conocimiento y, por tanto, el avance. Os esperamos con los brazos abiertos y muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias por estas importantes aportaciones y vamos a pasar con la ponencia inaugural. Tenemos al geógrafo, climatólogo y divulgador científico Jacob Petrus con nosotros. Adelante. Y vamos a escucharle con mucha atención y, bueno, pues agradecerle esta deferencia de estar con nosotros hoy aquí, que seguro que muchos de vosotros le conocéis, y bueno, realmente es una ocasión muy gratificante para todos tenerte con nosotros compartiendo nuestra asignatura. Bienvenido. Muchísimas gracias. No sé si se me escucha. A ver, creo que sí, ¿no? ¿Se escucha bien por ahí? ¿Escucháis al fondo? Sí, yo creo que sí. Yo no me voy a quedar aquí, que yo no sé hacer las cosas aquí quieto, parado. Me voy a mover y como... ¿Vengo y también tengo un poquito de espacio? El problema es el streaming. Yo creo que va a salir con... ¿Sí? ¿Y me va a reñir? Bueno, va, venga. No sé que vaya a reñir, pero yo creo que no se oye. ¿Sí? Sí, tengo micro, sí, de corbata. Me he puesto un micro, oye. No pasa... Venga, pues perfecto, mucho mejor. Bueno, muchísimas gracias a todos, Gracias por asistir a esta charla, aunque soy yo el que tengo que dar las gracias, Emilia, Esther, Eva, a Manuel, a pesar de que me ha llamado leyenda y me ha llegado hasta el alma, pero ¿cómo que leyenda? Será leyenda él, yo hago lo que puedo. No. Pero bueno, sobre todo, muchísimas gracias por la acogida, muchísimas gracias por lo que me estáis transmitiendo esta mañana, porque uno, cuando se acerca a la universidad, siempre es un momento de emoción, ¿no? Aquí hay mucha gente que os dice, aprovechad, vivir las cosas. Claro, yo os diría, ahora que ya peino algunas canas, digo, ya tengo el derecho moral de poder deciros algunas cosas. Aprovechad este momento de vuestra vida, por favor, exprimidlo en todos los sentidos. Exprimid el hecho de poder estar en contacto con vosotros, poder estar en contacto con ellos, con los profesores, que luego os va a costar muchísimo tener este contexto. O sea, al final, esto pasa rapidísimo, son 4, 5, 6 años, es un momento muy breve de vuestra vida, aunque ahora os parezca muy largo, pero tenéis que aprovecharlo. Y vivir la vida, exprimirlo, como os decía el alcalde, poned propuestas encima de la mesa, sed aventurados, atreveos, por supuesto, claro, es que estáis en un momento precioso de vuestras vidas. Y ¿me ha salido como viejuno esto? No. Bueno, vamos a ver, oye, no sé, aquí para pasar las diapositivas. Vamos allá, vamos a meternos en materia. Porque a mí me encanta el hecho de que
estáis hablando de una asignatura que pone encima de la mesa propuestas para hacer de nuestro planeta y hacer de nuestras ciudades un lugar mejor. Y me parece fantástico que haya profesoras, profesores, profesoras que os reconozcan que hace 40 años esto era impensable. Otra vez me sale, hace 40 años que no es nada. Ya sé que para vosotros ahora es mucho, pero es que 40 años no es nada y afortunadamente esto ha cambiado mucho. Pero eso significa que las cosas también van a cambiar muy rápido. Y que ahora esos 40 años que a vosotros os parece mucho, dentro de 40 años habrá cambiado mucho y os habéis tenido que adaptar. Y esto lo quiero remarcar porque a mí me parece muy bien que trabajéis en convertir ahora las ciudades y los entornos urbanos en mejores sitios. Pero claro, es que vosotros también tenéis que pensar en cómo van a ser esos sitios dentro de 30 o 40 años. Y aquí el clima cambia rapidísimamente y lo hace cada vez más. De tal forma que incluso los que nos dedicamos a esto, yo soy geógrafo especializado en climatología, y a pesar de saber lo que pueda pasar y lo que va a pasar, a veces uno se asusta de la evolución. Y por ejemplo, viendo gráficos como este, evolución de la temperatura media en España, actualizada. Yo os iba a preguntar, porque claro, yo voy a hablar aquí de clima, de cambio climático. ¿Hay algún negacionista por aquí o qué? Vamos a ver. ¿Alguien se atreve a levantar la mano? ¿No hay ningún negacionista? Y pensaba, a ver si hay un poco de chichilla aquí, un poco de debate. Bueno, ya veo que estamos todos de acuerdo. Es una buena base para empezar. Como alguno llega a levantar la mano y vaya, le pongo a caldo, ¿eh? Porque es que hoy en día, por favor, nadie puede ser negacionista de esto, de esta evidencia de la temperatura media en España. Sabéis que la Agencia Estatal de Meteorología tiene una red de estaciones meteorológicas repartidas por todo nuestro estado. Se considera que desde 1961 esa red es suficientemente poderosa como para tenerla en cuenta de una forma generalizada, aunque hay algunas estaciones meteorológicas que sí tienen series de datos que empiezan en el siglo XX. Pero bueno, esta sería la temperatura media. Ya hemos empezado a superar los 15 grados. Esto ha ocurrido en este año 2022. Esto es una forma de ver la evolución del clima. Hay otra que es la anomalía. Es decir, respecto a lo habitual, ¿cómo estamos? Pero claro, esto es respecto a lo habitual. Bueno, en climatología se utilizan periodos de 30 años, miramos cuál es la media y a partir de ahí vemos si estamos por encima o por debajo. Bueno, cogiendo la media desde el año 81 hasta 2010, pues lo que vemos es que claramente los últimos años son anormalmente más cálidos. Pero es que no son nada, un poquitito, ¿no? Es que cada vez esa anomalía es más acentuada. Y empezamos a hablar aquí ya, como si nada, de un grado y medio por encima de lo habitual. Eso es una salvajada. No sé hasta qué punto tratáis datos estadísticos, pero un grado y medio en la temperatura media de nuestro país es una animalada. Y el problema es que nos empezamos a habituar. Ya no estamos hablando de anomalías de décimas, sino de anomalías de un grado y medio. Os recuerdo que en los acuerdos de París, los que condicionan nuestra evolución como sociedad y nuestro comportamiento respecto al cambio climático, los científicos nos decían, hay que limitar la subida de temperaturas a un grado y medio, e incluso por encima de dos, en el sistema caótico de la atmósfera, era muy posible que entrásemos en un estado aún más caótico, en el que los fenómenos se acentuasen y se retroalimentasen. Es decir, un momento de descontrol. Bueno, pues en España estamos ya por encima del grado y medio. Cuando os digo que las cosas van muy rápido, imaginaos en qué poco tiempo ya estamos en un grado y medio. ¿Dónde estaremos dentro de 40 años? ¿Sois capaces de imaginarlo? Porque a lo mejor cuando hagáis propuestas para transformar los entornos urbanos tendréis que pensar en esos escenarios climáticos. Y además, os voy a decir una cosa. Por suerte, tenemos la ciencia a disposición. Lo digo porque es que últimamente parece como que, no sé, yo creo que en parte aquí también sois científicos, ¿no? Hombre, no seréis científicos a lo mejor de bata blanca, pero utilizáis ciencia. Y por favor, no permitáis que nadie desprestigie la ciencia, la ignore. Lo digo porque desgraciadamente, y ya no estoy hablando de alguien que tenga una página de Facebook, sino que estoy hablando a veces de altos cargos de la administración
que se aventuran y son capaces de ignorar esto, de tergiversarlo, de manipularlo. Estamos hablando de algo muy serio, de lo que la ciencia nos avisa desde hace muchos años. Los escenarios que estamos viviendo hoy en día, la ciencia ya nos los había planteado. No pueden sorprender a nadie. Creo que la ciencia se merece el suficiente reconocimiento y prestigio como para que no sea ignorada ni manipulada. Y aún así, nos encontramos con algunos altos cargos que lo hacen. A mí me avergüenza, porque la ciencia nos da la posibilidad de reconocer lo que está pasando y lo que va a pasar. Digo yo que mejor que aprovecharlo. Bueno, os he ido enseñando algunos gráficos, más que nada para que entendáis la confirmación de todo esto, ¿eh? Es un poco por sentar cátedra. Si nos vamos un poquito más hacia atrás, con reconstrucciones climáticas, ya sabéis que cuando intentamos mirar al clima del pasado, pues claro, no siempre hemos tenido estaciones meteorológicas que nos digan la temperatura que hace, pero somos capaces de reconstruir más o menos cómo es el clima. A veces con cosas tan curiosas, ya que hablamos de la iglesia y de la casa del cura, pues sabéis que a veces la petición de misas también sirve para reconstruir el clima. Las misas que pedían lluvia o las misas que pedían que parase la lluvia son las rogativas, las propluvia, por ejemplo, o proserenitate, es decir, que se calmase el tiempo, de ahí también extraemos información climatológica y nos permite hacer reconstrucciones. Si miramos la anomalía de temperaturas, podéis ver cómo, de una forma muy rotunda, la evolución de la temperatura en España es claramente al alza. Otra vez, os remarco, cerca del grado y medio. Y este es uno de los gráficos que yo creo que nos ha llamado más la atención de lo que ha ocurrido durante los últimos 12 meses. Claro, os quería hacer una pregunta, es que claro, voy más rápido de lo que tenía pensado. Os voy a hacer una pregunta, pero quiero que me respondáis de una forma sincera, ¿vale? No lo hagáis por postureo, esto que está tan de moda. ¿Para cuántos de vosotros realmente el cambio climático es una preocupación? Es decir, si yo os hablo de cambio climático, ¿os genera como miedo al futuro? ¿Os genera como ansiedad? Por favor, ¿podéis levantar la mano? ¿Cuántos de vosotros os genera esa sensación? De verdad, sed sinceros. Bueno, tampoco muchos, ¿eh? Tampoco sois... Todo profes. Bueno, quizás porque necesitas... A ver, sí, que sois muy jóvenes todos, ¿eh? Sois muy jóvenes. Pero que a lo mejor necesitas un poco más de experiencia de vida para entender cómo pueden llegar a cambiar las cosas. Es decir, los que hemos vivido el clima de este país hace 30, 40 años y algunos más, claro, cuando ven cómo están cambiando las cosas ahora, pues todavía se asustan. Pues solo que sois muy jóvenes. Es que no tenéis, no llegáis ni a ese periodo de 30 años que utiliza la climatología, pues claro. Pero... para eso estoy aquí, para asustaros un poquito y decir cuidado con lo que pueda pasar, ¿vale? Entonces, esto es lo que ha ocurrido este año. Respecto a la temperatura media en España, este año hemos estado 300 días, de los 365, 300 días por encima de lo que es habitual. Y en algunos días en concreto con anomalías de temperatura de hasta 8 grados. De hasta 8 grados, es que esto es una salvajada absoluta. Pero este es el clima que tenemos. Claro, a lo mejor a vosotros os parecerá normal que el verano empezó en mayo y acabó en octubre. Y cuando digo verano no estoy exagerando, es decir, condiciones veraniegas en España este año las hemos tenido desde mayo hasta octubre. Cuando vosotros pensáis en qué propuestas vais a proponer para Olmeda de las Fuentes, ¿con qué escenario trabajáis? ¿Con el clima que hemos tenido de los años 80 hasta 2010? ¿Con las condiciones que hemos tenido este año? ¿Os planteáis trabajar con los escenarios climáticos de lo que pueda pasar dentro de 30 o 40 años? ¿Cuál es vuestra obligación? Vuestra obligación es trabajar en los escenarios de futuro, porque esto va muy rápido, esto lo vais a tener aquí. Las medidas que hagáis en una de esas plazas, esto en 20 años, tiene que funcionar. Bueno, este es el panorama que tenemos. Claro, evidentemente, imaginad la cantidad de consecuencias que tiene este régimen de temperaturas, por ejemplo, en la agricultura. No me toca hablar aquí de agricultura, aquí estamos hablando de entornos urbanos, pero evidentemente, claro, con esas temperaturas, ahora os contaré algunos datos que yo creo que os llamarán bastante la atención. Solo por confirmar, si nos vamos a nivel mundial, aquí está pasando exactamente lo mismo. La anomalía de temperaturas es muy evidente, aquí es
para calcular esta media de temperatura global en el planeta, pues tienes diferentes métodos, hay diferentes organizaciones, está la NASA, bueno, pero al final todas nos están mostrando una misma evolución. Y por supuesto, si seguimos retrocediendo en la escala temporal, lo que hemos visto en España se repite a nivel mundial. La anomalía de temperaturas es cada vez más acusada. Sabéis que esto es una media a nivel planetario y nos encontramos con que no en todos los lugares del planeta la temperatura varía igual, ¿vale? Hay zonas en las que más, como son los polos, especialmente la Antártida y el Ártico, hay zonas en las que menos. El problema es que la temperatura suba mucho más en los polos y especialmente en el Ártico, condiciona el comportamiento climático del planeta. Si yo os digo Filomena, más o menos para que hablaros de algo que habéis vivido, claro, Filomena nos impresionó mucho, nos dejó con la boca abierta, porque mira que nosotros lo anunciamos, que quede claro, a ver si vamos a entrar en demanda, que no dijiste, hombre, pues claro que lo dijimos, hombre, ¿qué querían, que dijésemos 55 centímetros de nieve? No, pero ya hablamos y avisamos de que podían caer más de 40, una situación meteorológica extrema. Y que forma parte del cambio climático. El cambio climático, que provoca la subida de temperaturas en los polos, facilita, ¿habéis escuchado esto del vórtice polar? Ya sabéis que nosotros, los que hacemos un poco de ciencia meteorológica, utilizamos algunos términos que de repente lo cogen los periodistas y dicen, ¡huela, cómo mola esta palabreja! La voy a utilizar mogollón. Esto pasó con lo de la gota fría. La gota fría le tuvimos que cambiar el nombre y ahora le llamamos Dana. Luego pusimos eso de ciclogénesis explosiva, que mola. ¡Buah! Ese lo pones en un titular y vendes. Ahora esta época del click and bait, ¿verdad? Venga, vamos ahí. Pues oye, pones ciclogénesis explosiva, es maravilloso. Bueno, pues el fenómeno meteorológico de Filomena forma parte del clima futuro, porque el vórtice polar, que es una masa de aire frío que está en los polos de la Tierra, en el caso del hemisferio norte, sobre el Ártico, está protegido por un cinturón de vientos. Pero cuando las temperaturas suben en el Ártico, ese cinturón de vientos empieza a aflojar. Y desde el Ártico se producen desalojos de aire frío. Estos desalojos de aire frío se transforman en borrascas muy potentes. Muchas veces lo que son las danas en el Mediterráneo, que generan lluvias torrenciales, pero también episodios como Filomena. ¿Os acordáis que os he dicho que la atmósfera era un sistema caótico, muy difícil de pronosticar, pero en el que tiene un punto de no retorno, un punto en el que si rompemos el equilibrio, aquí pasan cosas muy extremas? Y Filomena está ahí. No sé cuánto tardaremos en vivir otra Filomena. Todos andáis con el ansia. Ahora cada vez que hay un invierno, ¿habrá otra Filomena? Bueno, ya veremos. Bueno, estas son algunas de las consecuencias a nivel mundial de lo que ha ocurrido durante este año. No os voy a detallar muchas porque, bueno, aquí hay consecuencias evidentemente de todo tipo, más allá de lo que ocurre en el Ártico, en la Antártida, la generación de ciclones tropicales más potentes en los océanos. Pero sobre todo para que entendáis una cosa, y creo que estáis tratándolo constantemente. Vamos a ver. Contra el cambio climático aquí, nosotros y vosotros tenéis que hacer dos cosas. Y cuando planeéis el futuro de entornos urbanos, tenéis que trabajar en dos líneas. La primera es que el cambio climático hay que combatirlo. Es una obligación que tenemos como sociedad. Somos los causantes del problema a través de los gases de efecto invernadero. Tenemos que poner soluciones encima de la mesa para combatir el cambio climático. Pero aparte, nos tenemos que adaptar. No, nos queda otra. Hay que adaptarse. Porque por más que hubiese un milagro y nosotros frenásemos las emisiones de gases de efecto invernadero, la inercia que tiene el sistema climático provocaría que la subida de temperaturas continuase durante las próximas décadas. Por lo tanto, aquí es igual lo que hagáis. Seáis una sociedad súper verde o no, el cambio climático va a estar ahí, las consecuencias van a estar ahí, por lo tanto nos tenemos que adaptar. Y aquí entra algo que es importantísimo y contra lo que vosotros podéis hacer mucho. Vamos a ver, de todas las consecuencias, California, un lugar donde cada dos por tres os enseñamos en la tele cómo hay incendios forestales. Bien, donde sufren sequía. ¿Y qué hacen en California cuando hay sequía? Reparten agua embotellada, ¿no? Cogen los camiones, ¡hala! Y en el cuerno de África, cuando hay sequía, ¿qué hacen? Se mueren. Y no se mueren cuatro,
Se muere muchísima gente. Nosotros somos los causantes y los más perjudicados son los países pobres. Esto a una escala planetaria, pero seguramente también lo podréis trasladar a entornos urbanos. Seguramente, esto es cruel, pero es así, los barrios con mayor nivel adquisitivo serán los que dejen una mayor huella de carbono, es decir, están utilizando más recursos de nuestro planeta. Y seguramente los barrios pobres serán los que tengan menos herramientas para combatir estos nuevos escenarios de temperatura. Esto es desigualdad. No sé, claro, no sé quién ha hablado de verdad de combatir la desigualdad. La desigualdad no solo es el Cuerno de África y California, la desigualdad también la vivimos aquí. Y vosotros estáis para trabajar contra esa desigualdad. Tenemos que intentar que cuando haya calor no dependa de quién tiene máquinas de aire acondicionado. No puede depender de eso. Tenemos que trabajar en otra línea. Por suerte las cosas van cambiando. Hay algo que es fundamental y que quiero que entendáis en la urgencia de la toma de decisiones. Si yo voy hacia atrás en la historia climática de la Tierra, y estaríamos prácticamente empezando en el año 500, como podéis ver, las temperaturas que estamos registrando ahora no tienen parangón en los últimos 1500 años. No ha pasado nada parecido. La Tierra no ha vivido con temperaturas semejantes a las que tenemos ahora. Y sobre todo, no es que tengamos una cifra tan alta, sino es que fijaos el comportamiento de la curva. Esto está disparado. Es un ascenso brutal, nada comparable. Y que evidentemente, de todas las causas que provocan el cambio climático, creo que lo tengo por aquí, si nos vamos todavía más hacia atrás, vamos a retroceder hasta 800.000 años. Sabéis que estas puntas, en las que sí encontramos condiciones climáticas más extremas que las que tenemos ahora, nuestro planeta aquí ha vivido de todo. Ha habido en algunos momentos que estaba totalmente cubierto de nieve. A mí me hace mucha gracia cuando, con todo el respeto lo digo porque a lo mejor pertenecéis a alguna asociación ecologista, que dice, hay que proteger el planeta. ¿De qué me estáis contando, hombre? Que el planeta se protege solo. Ha tenido condiciones climatológicas muchísimo más acentuadas que las que tenemos ahora. Vosotros no estáis para proteger el planeta, estáis para protegernos a nosotros. Nosotros, que somos los causantes, tenemos que encontrar soluciones para protegernos. Pero en cualquier caso, esto es lo que veis en los periodos glaciares, interglaciares, antes de que apareciera el cambio climático, el miedo de la sociedad humana era que viniese una glaciación. Estaban en eso. A principios del siglo XX, los científicos, o incluso los medios de comunicación, barajaban la posibilidad, ¿y si viene una glaciación? Claro, una tontería como una casa, porque estamos hablando aquí de 800.000 años, las glaciaciones no vienen de un día para otro, no es que de repente venga Filomena y se quede Filomena todo el día, no, esto es una evolución muchísimo más lenta, ¿vale? Pero en cualquier caso, la clave es esta. No tenemos emisiones de dióxido de carbono semejantes en los últimos 800.000 años, como mínimo. Estamos ya superando con claridad las 400 partículas por millón. Dióxido de carbono asociado al consumo de los recursos que estamos utilizando, especialmente petróleo y gas. Como veis otra vez, el comportamiento de las curvas es brutal, es como si esto explotara. Tenemos subidas intensísimas. Esto en muy pocos años. Entonces imaginad vosotros el escenario que os vais a encontrar dentro de 20, 30 años. Pinta mal, chicos, no os lo voy a negar, esto pinta mal. Y como no lo podemos combatir, pero no con resultados inmediatos, casi os diría que es más importante adaptarse que combatirlo. Casi más adaptarse que combatirlo. Bueno, sigo viendo aquí algunos gráficos, pero más o menos para que entendieseis la historia. Los cambios climáticos en el pasado se han producido por tectónica de placas, por el vulcanismo, por los gases de efecto invernadero que han lanzado los volcanes, por la cantidad de ceniza que han lanzado los volcanes. Ah, mira, os quería contar una historia. Creo que la tenía por aquí. Ah, no, está aquí un poco más adelante. Bueno, es igual, es que no tengo tiempo.
Me pongo a hablar y aquí os cuento aquí mil cosas, ¿eh? Bueno, los cambios climáticos de la Tierra, más allá de tectónica de placas, variación de la órbita terrestre, inclinación del eje, precesión de los equinoccios, variación de la excentricidad, variación de la actividad solar, pero en general todos estos fenómenos astronómicos tienen una escala temporal de decenas de miles de años. Yo todo lo que os he enseñado está pasando en nada. En 150, 200 años. Esto es una de las razones por las cuales la comunidad científica establece que en una probabilidad de más del 90% somos nosotros y la emisión de gases de efecto invernadero lo que está causando el cambio climático. Lo digo por si había algún negacionista o alguien que tenga dudas. Es que no hay ninguna otra razón que justifique semejante comportamiento tan acentuado y en una escala temporal, desde luego, tan pequeña. Bueno. Y aquí es donde vamos a la cosa importante, es decir, vosotros cuando trabajéis sobre el terreno y cuando penséis qué condiciones son las que tengo que combatir, aquí es donde vienen las cosas más importantes. ¿Qué va a pasar con la temperatura? Sabemos que la temperatura de la superficie del planeta va a ser cada vez más alta, esto es importantísimo, que va a haber mayor intensidad, duración y extensión de las olas de calor. Y ahora os voy a enseñar algunos datos. Mayor aparición de enfermedades relacionadas con el calor, más incendios forestales, mayor deshielo en polos y glaciares. En cuanto a la lluvia, mayor temperatura provoca más evaporación, aumenta la intensidad y la capacidad de destrucción de tormentas y ciclones tropicales. Sequías más intensas, duraderas, extensas, mayor desertificación. Solo de estas dos variables, fijaos cómo desde Olmeda nos decían, menos mal que dejamos las torrenteras libres. Porque con los episodios extremos de precipitación torrencial que ha vivido la Comunidad de Madrid, y no solo en un año, sino que llevamos ya dos o tres episodios, gracias a que esas torrenteras se conservaron, los daños han sido mucho menores. Pero nos voy a contar en otros pueblos de la Comunidad de Madrid, donde posiblemente la planificación urbanística no fue la más correcta para ese tipo de intensidad, que es la que nos dice el escenario climático del futuro, que van a ser cada vez más frecuentes. ¿Hay que trabajar o no hay que trabajar? Aquí podríamos hablar mucho de diferentes ciudades en España y cuáles puedan ser sus problemas en el futuro. Claro, los problemas que va a vivir Coruña no son los mismos que va a vivir Valencia, ni Madrid, ni Sevilla. Esto también es súper importante. Vosotros cuando trabajéis, según la ciudad y el clima que tenga, vais a saber cuáles son los problemas que pueda tener en el futuro. Por el norte, que jamás se habían preocupado de la lluvia, porque les caía a cascoporro y no tenían ningún problema, pues ahora sí, ahora empiezan a tener problemas y empiezan a tener incendios forestales en la cornisa cantábrica, muchas veces fuera de lugar. Cuando se habla de todo esto, siempre pensad que aquí el clima no es el culpable de todo, ¿eh? Que aquí entran muchas cosas. Lo digo porque si hablo de incendios forestales en el Cantábrico, también tenemos que hablar de lo que hacen los agricultores y cómo intentan favorecer la producción de su terreno. Bueno, muchas cosas. Pero bueno, lo que os quiero decir es que en las ciudades del Mediterráneo, los temporales en el mar y los episodios de precipitaciones torrenciales, que son cada vez más frecuentes, pues también tenéis que trabajar en ello. Esto del cambio climático, claro, ha cambiado mucho. Yo cuando estaba en el mismo lugar que vosotros, estoy hablando de finales de los 90, pues hubo un señor que se llamaba Al Gore, que luego fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos, y de repente puso el tema del cambio climático encima de la mesa para toda la sociedad. Lo que hasta ese momento pertenecía a la comunidad científica, de repente lo traslada a la sociedad, con un documental que se llamaba Una verdad incómoda, en el que para hablarnos de cambio climático le enseñó los polos, enseñó un oso polar que daba mucha penita, y entonces, bueno, lo que provocó es una sensibilización. Está bien, pero eso ya hace 25 años ya no nos sirve ahora. Ahora, la ventaja que tenemos es que todos sabéis que el cambio climático no son osos polares, sino son cosas que nos están pasando ahora mismo, ¿verdad? Y todos hemos sido conscientes durante el último año. Algunos más, otros menos, pero más o menos todos somos conscientes de lo que está pasando y de lo que puede pasar. Lo digo porque si hablamos de cambio climático y os vais a una ciudad del Mediterráneo, seguramente, y habláis con la gente, ¿qué es lo que le preocupa? Le preocupa los temporales que durante los últimos años dañan constantemente los paseos marítimos o la desaparición de las playas. Claro, aquí, pues cuando habléis con un alcalde y tenga dinero para invertirlo, pues en muchas ciudades del Mediterráneo os dirán, es que estamos hartos de tener que reconstruir nuestra fachada marítima
5 veces en los últimos 15 años. Pero es que esto es lo que hay, esto es lo que está pasando, ¿eh? Y ese coste se traslada a los ciudadanos. Y esto es lo que tenéis que combatir, ¿vale? Para que entendáis en qué escenario, nunca mejor dicho, nos estamos moviendo. Este gráfico lo que nos demuestra, la línea negra, digamos que es la realidad, más o menos esta era una hipótesis, está en el año 2000, y a partir de ahí, claro, yo os decía, dentro de 40 años, ¿qué va a pasar en el mundo? Es que vosotros dentro de 40 años, ¿cómo creéis que vais a ser? ¿Os vais a seguir moviendo con coches impulsados por gasolina? ¿Vais a ir todos en vehículo eléctrico? ¿Teletrabajaréis y estudiaréis en casa o seguiréis viniendo a la facultad? ¿Y el mundo en general cómo será? ¿Qué hará Brasil? ¿Qué hará China? ¿Qué hará en general Sudamérica? ¿Qué hará África? ¿Contaminarán o no contaminarán? ¿Serán países verdes? ¿Solo lo seremos nosotros? Nadie lo sabe. Aquí hay una serie de escenarios que, más allá de lo que nos diga la ciencia de cómo va a evolucionar el termómetro, claro, nadie sabe cómo vamos a ser en 2100. ¿Alguien sabía hace 20 años la presencia de los coches eléctricos que tenemos ahora? No, ¿verdad que no? Es decir, avanzamos mucho, pero también es verdad que la huella ecológica que dejamos sigue siendo cada vez mayor. Que es muy bonito, que todos reciclamos, que ahora vamos menos en coche, que nos movemos mejor por las ciudades, pero al final, en el resultado cuantitativo de cómo es nuestra agresión al planeta, sigue aumentando. Es que quizás la solución no está por ahí, la solución está en otro, pero os lo dejo ahí, solo para que entendáis eso, que los escenarios son muy amplios, pero que vosotros, cuando queráis tomar medidas de cara a 2060, tenéis que tener en cuenta esos escenarios, ¿vale? Estos son algunos datos, es que me gustaría también, si queréis luego preguntar alguna cosa. Bueno, son índices climáticos para entender qué ciudades del mundo sufren el cambio climático con mayor fuerza. Claro, es que no es lo mismo un lugar, por ejemplo, que esté cerca del mar, que sufre la subida de temperatura del Mediterráneo, que un lugar que esté en el centro de la península. ¿Sabéis que el mar Mediterráneo, por ejemplo, este año lleva una anomalía de temperaturas superior a los 2 grados de una forma constante? Si tú vives cerca del Mediterráneo, el Mediterráneo te traslada a un clima mucho más cálido o mucho más anormalmente cálido que el que tienes en el centro de la península. También son cosas que tenéis que tener en cuenta de cara al futuro. Este es el ranking de las ciudades españolas, en el que, por ejemplo, Madrid no es por la cercanía del Mediterráneo, sino por el fenómeno de isla de calor. Ya sabéis que el asfalto, el tipo de construcción que tenemos, acumula muchísimo calor y, por lo tanto, la incidencia del cambio climático es muchísimo mayor que en Pezuela o que en Olmeda. Aquí veis lo que os decía, los países y ciudades que son muy pequeños, rodeados de mar, son los que están sufriendo con mayor intensidad los efectos del cambio climático. Una vez más, ¿dónde están los más ricos? ¿Viven en islas pequeñitas en el Pacífico o esos son países pobres? Son países pobres y son los que desgraciadamente sufren. Para que entendáis hacia dónde nos vamos, este estudio de la Universidad de Zúrich, en el que había que pensar como en 2050... y vamos a tener el clima de ciudades situadas 1000 kilómetros al sur. Es decir, que en Madrid tendremos un clima similar al que tiene Marrakech. Y esto que parecía una animalada y una locura, ya lo estamos viendo, con una subida de las temperaturas más que evidente. Londres, el clima de Barcelona. Y si no, ir por allí y preguntar cómo está cambiando. Y aquí creo, y voy a acabarlo aquí, yo hablo mucho de hipótesis, pero cuando uno ve las cifras, las consecuencias reales del cambio climático, es cuando dice, ¡ay madre, que esto no lo conocíamos! Empezamos a descubrirlo y aquí tenéis que hacer muchas cosas vosotros. Las muertes atribuidas al calor en España este año triplican la media de los últimos 5 años. ¡Triplican! Es que yo no sé de qué pensáis moriros vosotros. Yo de una ola de calor no. Si me tiene que pasar otra cosa, pero anda que no me daría rabia que me muriese por una ola de calor, encima por la profesión que tengo, pero es que encima, hombre, si me tiene que pillar un autobús, que me pille un autobús, pero por una ola de calor, cuando es suficientemente evitable. Os saco los datos,
El exceso de temperatura en la mortalidad se observa durante las 3 horas de calor de los últimos meses, las que hemos vivido en España. Se estima que en 42 días de exceso de temperatura se han producido en torno al 75% de todas las muertes atribuibles a este fenómeno, lo que equivale a 83 muertes cada uno de estos días. 83 muertos cada día, ¿eh? Cada día. Y os puedo decir que aquí tenéis la obligación de hacer algo, y si no estáis convencidos, recordad que somos nosotros los culpables. A lo mejor podéis pensar en vuestros familiares, en los mayores. Se les puede cuidar, ¿no? Se les puede ir a ver. Se les puede dar muchos mimos, muchos abrazos, pero también habrá que hacer algo con esto, ¿no? Las personas mayores son las que más sufren las consecuencias de las olas de calor. No sé si sí que se ve bien ahí. Mira, esto es lo que pasa con las olas de calor, y es brutal. Lo que estáis viendo, estas franjas verticales de un color más amarillento, son las olas de calor. Y lo que estáis viendo son el número de fallecidos, de defunciones. ¿Qué es lo que pasa cuando llega una ola de calor? Y especialmente en entornos urbanos. Claro, la gente, el primer día que tienes temperaturas muy altas, bueno, pues, qué rollo, ¿no? Vale, intento combatirlo como puedo. Al segundo día, te empiezas a cansar. Al tercer día, estás ya absolutamente harto. Y posiblemente la medida que habías tomado el primer día ya no te sirve para el tercero o el cuarto. Esto si estáis bien de salud. Pero si estáis mal de salud, si tenéis enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio, con el sistema circulatorio, si no tenéis forma de combatir las altas temperaturas. Os lo volví a decir. Ah, si tienes aire acondicionado y te viene una ola de calor, enchufas el aire acondicionado y ya está. Pero ¿y si no tienes? ¿Y si no vives en una casa con piscina? ¿Y si no tienes forma de combatirlo? ¿Y si tienes impedimento para bajar a la calle? ¿Y entonces qué hacemos? Hay que proteger a los más desprotegidos, ¿no? Porque pasa esto. Entonces, ¿qué ocurre? Con las tasas de mortalidad se disparan de una forma exponencial. El primer día, más o menos, el segundo empieza a aumentar. Porque el cuerpo está habituado a una serie de temperaturas. Cuando exceden, las combates, pero llega un momento que ya no tienes forma de combatirlo, sobre todo si tu cuerpo no tiene una buena salud. Y por eso la tasa de mortalidad se dispara. Claro, como este año hemos tenido 3 horas de calor, y en algunos casos extensas, por eso esos datos, de cómo se dispara el número de fallecidos. A mí me parece tremendísimo, se me pone la piel de gallina, porque cuando nosotros anunciamos una ola de calor, sabemos que va a pasar esto. Y se puede combatir, claro que se puede combatir, tenéis muchas, muchas formas de hacerlo. Solo para trasladarlo a islas de calor, más del 4% de la mortalidad estival en las ciudades europeas es atribuible a las islas de calor urbanas. Es decir, en las ciudades se muere más gente por el hecho de vivir en las ciudades. Es que a mí me parece terrible. En un país como España, en el que más del 70% de la población vive en ciudades y en el que estamos concentrados en grandes ciudades, resulta que nos encontramos con esta realidad. Es que yo creo que hay que hacer algo, pero hay que hacerlo ya, hay que hacerlo de forma urgente. Y no le podemos pedir a los señores mayores que para combatir el calor se vayan al centro comercial, que es la realidad. Esto tan horroroso es la realidad, es lo que pasa. Bueno, creo que tendríamos que hacer muchas cosas. Solo, bueno, yo creo que el fenómeno de isla de calor lo tenéis más que claro. Fijaos cómo, según cálculos del Instituto Global de Barcelona, aumentar hasta un 30% la cubierta arbórea en las ciudades puede reducir la temperatura de los entornos urbanos más de 1 grado y evitar 1/3 de las muertes prematuras atribuibles a las islas de calor. Algo que agradezco, y ya lo voy a dejar aquí, es que me gusta mucho ver las iniciativas que tenéis aquí. Es decir, que digáis, pues cuando planteamos cómo tiene que ser un barrio, una ciudad, planteáis poner zonas verdes, porque evidentemente tiene consecuencias en las temperaturas, pero todo el mundo sabe que tener zonas verdes favorece el mayor desarrollo de actividades físicas, incluso mentales, mayor sensibilización hacia el medio ambiente. Si tú vives en un entorno de cemento y edificios y no ves un puñetero pajarito, pues es mucho más difícil. Vosotros sois una generación que estáis muy concienciados con el cambio climático. Todos, todos, hay que hacer cosas, hay que hacer cosas. Pero os voy a decir una cosa, y os lo digo con todo el cariño del mundo. Muchas veces no sabéis ni lo que tenéis que proteger. Sois incapaces de saber si una especie que vais a ver ahora mismo fuera, aquí en el jardín,
¿qué mérito tiene que esté ahí? ¿Es una especie en peligro de extinción o no lo es? No lo sabéis. Los que son más mayores, que han vivido en entornos rurales, son gente mucho más conocedora del medio ambiente. Pero no estaban nada concienciados porque no tuvieron educación ambiental. Vosotros tenéis educación ambiental, pero si no estáis sensibilizados, no sabéis ni lo que tenéis que proteger. Esto es como una relación de amor. Primero, te conoces. Luego, valoras cómo es esa persona. Una vez la valoras, estimas que es eso y la quieres proteger. Pues esto es lo mismo. Si no conocemos nuestro entorno ambiental, no sirve de nada la iniciativa, porque tenemos que saber qué es lo que queremos proteger. Así que me parece que esto está muy bien. Os recuerdo que después del confinamiento me pareció súper llamativo que una vez nos dejaron salir a la calle, lo que hizo muchísima gente es irse al campo, porque necesitaba eso. Es decir, esto es una necesidad vital, que no nos lo tengan que decir respecto al beneficio que tienen las temperaturas. Por favor, asumamos que esto es así y que tenemos que favorecer el entorno, un entorno verde también en las ciudades para mejorar la calidad de vida. Esto me parece muy bien, ya me corresponde a otro momento, pero luego ya me contaréis por qué en las grandes ciudades seguimos haciendo estas puñeteras plazas de cemento, en las que no hay un puñetero árbol y en las que, lo siento, es que a lo mejor hay alguien, el inútil que ha pensado en hacer esa plaza como encontramos en el centro de Madrid, sin un solo árbol, lo voy a plantar en el mes de agosto, una semanita, ahí en medio. A ver si esa plaza es utilizable o no. Y si hablamos de los escenarios de futuro, entonces, ¿qué? ¿Qué tenemos que hacer? Pero ¿cómo puede ser así de irresponsable? Esto hay que cambiarlo. Y de verdad, me provoca muchísima ilusión y esperanza en el futuro las cosas que he visto aquí, pero tienen que ser reales, ¿vale? Así que os invito a que trabajéis en el futuro, porque vivir en un lugar mejor y en una ciudad mejor dependerá de muchas de las medidas que toméis y de lo conscientes que seáis de estos problemas que os estoy enseñando. Venga, muchas gracias. Gracias.